going down for it. Amigos de Gigacom, ¿cómo están? El placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente en otra fecha más del básquetbol, en este caso torneo federal, aquí en el 12 de junio, Huracán frente al equipo de Suardi. Vamos a llevarle el encuentro de esta noche que promete también, como los encuentros que pasaron y los encuentros que vendrán, importantes ya en esta etapa del año, pero me acompañan en esta noche con los comentarios y análisis Luis Verón y Milena Redondo. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches, Rodri, buenas noches, Luis, y también a Luchi Escobar, que está en la cámara, y a todos los hinchas del verde. Otra vez un partido clave. Huracán ganó de local, perdió de visitante ante el Central Olímpico de Ceres, y ahora tiene que ganar ante Suardi, que viene de perder también. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva edición del Torneo Federal de Básquetbol. Fecha número 22 del Torneo Federal. Están faltando dos para terminar la etapa regular. Huracán y Sportivo Suardi se han enfrentado tres veces en lo que va de este certamen. El 10 de noviembre, Suardi como local perdió con Huracán 83-76. Después, el 26 de enero, jugaron el partido revancha aquí en San Javier. Ganó Huracán ampliamente 93-67. El pasado 2 de marzo, jugaron el tercer partido. Allí lo ganó Suardi 87-76. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Hoy, Ceres es el líder, 37, cómodo ya, el número uno de la división Santa Fe. El CAT tiene 33. Luego con 31 están Atalaya, Santa Paula, Las Parejas y Huracán. Pero ¿qué pasa con Atalaya y Las Parejas? Tienen 20 partidos. Hay uno que tienen que definir, hubo incidentes allí. Así que vamos a ver qué es lo que determina el tribunal. Suardi tiene 30, Huracán 31, Suardi 30. Y ya el descendido Unión de Sunchales con 24 puntos. Así que hoy un partido más que importante para las aspiraciones de Huracán, para tratar de acomodarse de la mejor manera con vista a lo que van a ser los playoffs. Luego Huracán va a viajar el 25 de marzo a Las Parejas y cierra su participación en la etapa regular recibiendo a Ceres, al puntero, el número uno de la división Santa Fe, aquí en San Javier. Así que bueno, ahí está, partido también importante como lo fue hace un tiempo, para empezar a despegarse en la mitad de la tabla, ahora también pensando en los playoffs. 31 puntos Huracán, 30 tiene el equipo de Ceres. Suardi. Suardi, perdón, Sportivo Suardi. Así que bueno, Milena, ¿tenemos quintetos? Tenemos los quintetos, pero antes recordar que Huracán le ganó a Central Argentino Olímpico de Ceres 96 a 73, ganó Ceres, perdió Huracán, y Suardi viene de ganarle 94-76 a Atalaya de Rosario. Atalaya es uno de los equipos importantes que tiene esta zona de división Santa Fe. Ahora en los últimos partidos ha perdido el ritmo. Y los quintetos, tenemos el equipo visitante, Club Sportivo Suardi, va a formar con Pautazo número 5, Gandolfo número 6, el número 12 Cardán, 13 Ledesma y 14 Rossi. Por el lado de Huracán seguramente va a ser con Germaudo, Samudio, Borda, André, Stegmaier. O ingresará Sinos. Pero todavía el quinteto, el profe de Huracán, Pablo Columba, todavía no lo había dado cuando nosotros subimos aquí arriba. Pero tampoco es tanto misterio para Huracán, siempre sale igual, así que no habría... Tienes va a salir el de siempre. 7, 8 jugadores, lo mismo, que, final, lo mismo que el equipo de Ceres, el equipo de Poi, el equipo de Suardi, orientado tácticamente por el profe Poi. También tenemos el comisionado y los jueces. El primer juez va a ser Daniel Bernacci, el segundo Roberto Mosselló y el comisionado técnico Jorge Laras. Ahí está, los detalles. ¿Quedó algo más para agregar? Nada más. Vamos a la pausa y ya venimos con el juego. Así es, como dice Luis Verón. Vamos a la pausa, ya venimos con el juego para vivir a través de la pantalla de Gigacom. Torneo Federal, Huracán frente a Sportivo Suardi. Muy bien, amigos, ahora sí estamos en nuestro puesto de trabajo preparados para vivir y disfrutar del partido entre Huracán y Sportivo Suardi.
Ahora esta sí, noche sí. Está el quinteto de Huracán, ¿eh? Carbaudo, Zamudio, Borda, André y Gonet. Me quedo en el banco Stigmeyer. Bueno, solo por un cambio casi le pegó, Luis. Un cambio táctico nada más. Sí, por eso los cambios normales que siempre hace el técnico Columba de Huracán. Se vendrá el arranque del partido, irá la Americana al aire, irá al salto con Ed y también el número 12, Cardani. Primer pelota ganada por Huracán, la tira larga, André. Ahí está la pelota del Pato Borda, la sacan afuera ahora. Pelota para Zamudio, vuelta a jugar, marca la jugada hacia abajo. El Pato Borda va a mostrarse Zamudio. Primer arranque en el arranque del partido, primeros pasos. Ahí está, buscaba el doble Zamudio, de pasadita no pudo, pero la pelota se termina perdiendo por el fondo. Casi abre la conversión Zamudio. Salida rápida de Sportivo Suardi, pelota de Pautazo, Pautazo que mete la pausa, la va dejando rápidamente para Cardani. Cardani que está de espaldas al arco, se va hundiendo ahora, saca la pelota para que la tenga ahora. El número 14 rápidamente, Rossi está en la zona pintada, busca el doble, tampoco puede. Erró el equipo de Suardi, salida rápida de Gerbaudo. Mete la pausa, la deja para el Pato Borda. El Pato que va jugando nuevamente en 6.75, se va moviendo. El Pato que la juega con Germán André, que se para en su quintita, le va a tirar para 3. Ahí está, triple de Huracán, triple de Germán André desde su quintita. Le dije adentro de mi alma, primeros 3 puntos del partido. La roba Gerbaudo, le robó la pelota a Gandolfo y se viene Gerbaudo, la toca para Zamudio con Cristal. Doble de Huracán, doble de Zamudio. Gran recuperación de Gerbaudo para irse camino al gol y luego darle la asistencia a Zamudio. Ambos equipos están en marca personal. Saca la pelota, Pautazo, la va dejando ahora para Gandolfo. Gandolfo con la Americana, la va dejando para Rossi. Por el sector izquierdo, la cortina era de Cardani. Se viene Rossi, penetra por el medio. Doble de Suardi. El partido está 5-2 a favor de Huracán. Resta 8 minutos y medio para que termine el primer capítulo. En la segunda mandada se mandó Rossi y logró convertir. En esta sí, pudo convertir en la segunda mandada que había hecho. Pelota del Pato Borda. Se mueve para el perímetro ahora. Germán André la recibe y tira. En esta no le pegó a nada. No, este no es su quintita. Rossi, el pase de pique. Ahora la roba André. Mame, en realidad mete el manotazo y la manda por el fondo. Pero bueno, André es así. O te mete, te convierte. O la tira a cualquier parte. Generalmente del sector izquierdo del ataque de Huracán tiró el partido anterior y convirtió varios, ¿no? Reposición para Suardi, 17-16 segundos en la posesión, casi la pierde el Ledesma, el Pato Borda que casi le roba esa pelota. Activo Huracán en defensa. Sí, bastante, lo siguen a todos lados, por lo menos en el arranque del encuentro. 8 minutos, 8 segundos van a quedar de este primer cuarto. Pelota de Pautazo. Falta de André. Falta de André, André que lo mira. Será reposición lateral para el equipo. La primera falta para Germán André y para Huracán y la primera del partido. La regaló Gandolfo, ya se lo regalamos con esos pases. Ahí está André, doble de Huracán. Luego en el regalito de Gandolfo, perdón, en la salida lateral, le dio la pelota en las manos. Segundo robo de Gerbaudo, espectacular doble de Germán André. Ahí está Ledesma, la zona pintada, la media vuelta, busca el doble, la recupera el Pato Borda, se da salida para Huracán. 7 minutos 40 para que termine el primer cuarto. Gerbaudo que juega por el eje de cancha, 7-2. Está ganando Huracán hasta el momento. Zamudio que buscaba, la tiene Hernán Goneta, amagaba de aquí por allá, está en la zona pintada, le va para doble de Huracán, doble de Hernán Gonet, gran golazo. Gran golazo y doble asistencia por parte de Gerbaudo. La primera jugada le dio el pase a Zamudio y en la segunda Germán André para que convierta. Gandolfo con el balón la va dejando para que la saque Cardani. Ahora Rossi, triple de Rossi, triple del número 14. El partido 9-5, arriba Huracán. Hasta ahora San Rossi en Suardi. Sí. El respirador, el pulmón, el corazón hasta el momento de este equipo. Gonet, doble de Hernán Gonet bajo la zona pintada. Ahora Zamudio lo asistió y le dio la pelota para que convierta. Muy buena asistencia el correntino, buena definición del hombre de San Javier. Pautazo la va dejando para Cardani, ahora para Gandolfo. Gandolfo que se intenta sacar la presión de encima. Hay falta, a ver, el Pato que le dice algo a Rossi. El 10, Borda. La segunda para Huracán. La segunda y la primera para el Pato, ¿no? Claro, Borda marca al más inquieto de Suardi, a Rossi. Busca Pautazo, doble largo de Pautazo para la conversión, 11-7. Marcador de partido en este instante, resta 6.39. Mientras el Pato se ata los cordones,
el equipo todo. Suardi ya se acomodó. Será reposición por el fondo. El Pato que le sigue recriminando, no la falta, no fue, le dice. La falta hace instantes para el Pato. Bueno, ahora el número 14. De Rossi. 14. Bueno, se atan los cordones. Y si hacemos un minuto, se atan los cordones y seguimos. Claro, bueno, ¿quién más? Es como cuando los chicos, claro, los llevas al baño, ¿viste? ¿Quién más quiere ir? Bueno, ya lo hacemos todo. Pelota, una salida del fondo para Huracán. La transporta el Pato Borda por el eje de cancha. Se frena ahora. La juega para Germán André. Desde su quintita va a buscar receptor. Aunque este te puede tirar de cualquier lado. La tiene Jarabodo en la zona pintada. Saca la pelota Samudio Camagaba. Se manda, penetra y está. ¡Qué golazo por la derecha! No, de pasada el balón. Con bastante fuerza la dejó. Por eso la pelota no cayó en el aro. Rossi pisa línea. Cuando se venía aquí por la izquierda, se enoja Rossi. Será reposición lateral para Huracán. Buena descarga que jugador de Suardi, ¿eh? Sino que mala fortuna de, sí, Rossi. Pelota del Pato. Borra con el balón y está, se planta para dos. Erró Borda. Le recupera Gandolfo y sale en la rápida transición para que la tenga esa pelota Rossi. Pierde el balón ahora Suardi. Buena, buen robo de Gonet. Justo pasaba por ahí. Se la encontró a ese. Sí. 11-7 está ganando Huracán, 5 minutos 53 segundos. La viene a buscar a domicilio Germán André. Se iba a plantar. La deja para Gerrobudo. El pase de pique para Hernán Conteta en el poste bajo. Saca la pelota nuevamente. 7 segundos en la posesión para 3 Gerrobudo. La cachetea el Pato Borda. Pero clarita que es para Suardi. Porque la única mano que se elevó y la tocó fue la del Pato y se pierde por el fondo. Segundo ataque de Huracán que no logran convertir. Pelota que va dominando Pautazo. La marca de Germán Andrés. Se le escapó la jugadora con Ledesma. Gonet que sale fuera de su territorio para marcarlo a Ledesma. Balón de Gandolfo. Gandolfo Ledesma amagaba. Lo marcan dos y está en la zona pintada. Le iban a quitar la pelota, pero caminó antes. Buena marca de Gonet. Lo sigue. Esa es su marca personal. Lo siguió. Él hizo cometer este error al equipo de Suardi, sí. El jugador visitante. Buena marca la de Hernán Gonet porque lo siguió. Fuera, como le digo, fuera de su territorio. Salió a 6.75 a marcarlo, lo siguió y luego lo terminó haciendo caminar, aunque ya le estaba robando la pelota. Lo tiene que seguir hasta el kiosquito, sí. Sí, hasta aquí el que está aquí cerca también lo va a seguir. Pelota del Pato Borda, a Germán André que la viene a dominar, le extiende la mano zurda, Pautazo, lo cortina Hernán Gonet, quiso pasar entre dos, André la perdió la pelota, salida rápida para Rossi, se viene Suardi, buscaba el doble y la falta. Solamente consigue la falta. Dos lanzamientos. A ver, ¿de quién? De Borda. A ver, no del 11. Del 11. Germán André. La segunda, ¿no? Sí, la segunda para Germán André y el Pato Borda tiene una nada más. El Pato decía, a mí pensó primeramente que se le iban a cobrar. Ahí André que habla con el árbitro. Clara la falta también porque le bajó la mano. Ahí manos arriba ahora para el hombre de Suardi. Simple de Rossi. Simple del número 14 adentro. El partido 11-8 está ganando Huracán. De la misma manera que Huracán marca de manera personal, Suardi también hace lo mismo. Sí. Ahí va Rossi nuevamente, manos arriba, 2-2, simple, todo red para este tiro. 11-9 está ganando Huracán, el dueño de casa. Pelota para Germán André, la toca para Gonet. Estaba solo en el eje de cancha, la va dominando Gerbaudo ahora. El chiquitito que va buscando el receptor, la juega para Gonet. Se viene con un doble largo y está. Doble de Hernán Gonet, doble de Huracán. Golazo, doble largo adentro. Sí, poco movimiento Huracán en ataque, ¿eh? Esa intensidad que tiene Huracán, no, hoy está tranquilo. Gandolfo que le juega el uno contra uno a Gerbaudo. Gerbaudo ahora se fue por aquel sector, pelota de Suardi. La sacó a cualquier lado, diga que le cayó a Ledesma. Se planta para tres, triple. Triple de Suardi. Ledesma que le salvó las papas a Rossi porque la sacó a cualquier lado. Los primeros tres puntos para Ledesma. Pelota de Huracán la tiene el Pato Borda. Enfrenta a Rossi, pero antes hay falta. Del número 13, a ver. Así sí, es. De Ledesma sobre Samudio. De Ledesma sobre Samudio, la falta. Huracán que gana 13-12, solamente por un punto ahora. La primera falta para Ledesma y para el equipo visitante. Germán André que respondrá desde el lateral. 14 segundos en la posesión quedarán. La va jugando para Gerbaudo. El Pato Borda que recibe, amagaba el pase de pique. Ahora sí, lo va jugando con Samudio. En el poste bajo, la pierde Samudio. La pelea, pero no la puede recuperar. Salida rápida de Gandolfo para que venga Ledesma. Casi le agarra la camiseta. Goneta y está, buscaba el doble. Solo contra el mundo. Gerbaudo. Que salta más que todo, sale con pelota dominada por el medio y está, busca el doble, toma y hace los Samudio, va con las tablas, busca el doble,
Doble golazo, buena jugada de Huracán, inteligente. Gerbaudo, inteligente. Zamudio, doble, 15 a 12. Buena definición del Correntino. Pasaron sí. Todos largos. Hicieron una jugada similar al comienzo del partido. Pautazo buscaba el doble. Quiso hacer una de maravilla. No le salió salida de Gerbaudo. Ya tiene Germán André voladita. Tipo Aleyú para Hernán Gonet. Pero Gonet que se postea ahora de espaldas al aro. Se va hundiendo. Está en la zona. La marca era del número 12 Cardani. Balón de Huracán. La saca André. La tiene el Pato Borda. Lo doblan en la marca. Falta. A ver, de... el número 14, Rossi. De Rossi. 9 segundos quedarán en la posesión. 15 a 12 está ganando Huracán. Ahí recién. En esta jugada Huracán jugó en velocidad. Sí, sobre los 24 segundos. Todos la tocan. Pelota de Gerbaudo. 3 de 25 para que termine el primer cuarto. La tiene el Pato Borda. Le va a tirar. La tiene el Pato Borda. No le va a tirar. Le va a jugar con Hernán Gonet. El pase que venía para Zamudio. Lo anticipó bien esa pelota Cardani. Y recupera Suardi. Se viene con la pelota Gandolfo. Gandolfo con el pase de pique. Complicado porque fue muy cortito, muy cerca. Y la recupera Hernán Gonet, que se gana los aplausos de la gente. La tiene Gerbaudo. Pausa. Juega el Pato Borda. Al medio André con Gerbaudo. El Pato que le iba a tirar. El Pato que sale. Anda para allá, le dice Gerbaudo. Va jugando. 10 segundos en la posesión. Pelota de Huracán, 15 a 12, 2.54. El Pato para, 3 erró. La recupera Gerbaudo. Toma y hace lo bonito. No. Doble golazo. Bien, Gerbaudo. Atento, toma y hace lo rápido. Doble. Y Gonet está como esos número 9 ahí sí. Abajo. ¿Dónde? Martín Pescador. Sí, donde tiene que estar. Triple. Ahora de Pautazo, triple de Sportivo Suardi. 17 a 15. Bien, eso es la mejor referencia, ¿no? Ahí abajo. Sí, señor. ¿Dónde tiene que estar? Sí. 8 puntos para Gonet, ¿eh? Bien, buen comienzo para Gonet en los partidos por ahí. No tiene sí. Tanto lucimiento, que acumula muchas faltas, pero hoy se está luciendo. Caminó Zamudio cuando daba la media vuelta y quería penetrar. Será pelota para Suardi. 2 minutos 18 segundos. Restan para que termine el primer capítulo, el primer cuarto. El equipo visitante, 3 triples en este primer cuarto. Gandolfo que se venía y falta en ataque. Me parece del número 3, así es. De Ledesma, la segunda. La segunda de Ledesma. Ahora es reposición para Huracán. Hay cambio. Grosso que ingresa a la cancha con la 4. Descansa Ledesma. Salida de Huracán por el costado. Gerbaudo que algo le dice al árbitro. Le explica. Quizás le pregunta, ¿no? Le pide alguna explicación. Salida de Gerbaudo. El Pato Borda ya está en terreno antagonista. Mete la pausa. André que se va a mostrar. Balón para el correntino Nicolás Zamudio. Domicilio otra vez. Germán André con la media vuelta. El tiro a ningún lado. Pelota de Gonet que la pelea en la cornisa y la gana. 10 segundos quedan en la posesión. El Pato Borda que toma nota de eso. Porque iba a salir tranquilo como perico por su casa. Pero se dio cuenta que quedaba poco tiempo. Zamudio. ¡To! Doble de Huracán Zamudio. Doble golazo. Voladita. La pelota llovidita para que caiga en el aro. Buena producción de los internos de Huracán. Gonet 8, Zamudio 6. Balón para Rossi, está posteado. La marca es de André, la media vuelta quedó solo. Doble, buen movimiento de Rossi para girar y quedar frente al aro. Solito y solo el partido, 19-17. De los 17, 9 hizo Rossi ya. Importante en el equipo visitante. 1 minuto 23, 1 minuto 22 para que termine el primer cuarto. Pelota de Gerbaudo que se planta para 3. El balón que dan al sexto le va a quedar a Rossi. Que pone la carrocería para que no le quite la pelota al Pato Borda. Salida rápida ahora para que la tenga Gandolfo. Cruza la mitad de la cancha. Se le vendió un buzón a Gerbaudo porque fue Gerbaudo a buscar. Piso línea. Bueno, quizás no los muchachos de... Esta ya es la segunda vez que pasa, pero... No tomaron en cuenta que son más angostas aquí los laterales. Y por eso... En cada ataque, ya es la segunda vez que pisan la línea. Entró el 8, Chico. También están en la cancha, ahí lo vemos. A Chico. Pelota de Gerbaudo, la va dejando cortita para Zamudio. Zamudio con André. André que da la media vuelta. La cambia para Gerbaudo. Gerbaudo, Zamudio, amagaba. Se manda ahora, penetra, la roba esa pelota. En realidad metía la mano Cardani, pero de igual manera la tiene Huracán. La tiene Gonet en la zona pintada, le baja la mano. Chico. Chico que le dio el manotazo para cometerle la falta. Irá la línea Hernán Gonet. La primera falta para Chico. Acumula 4 faltas Club Sportivo Suardi. A falta de 50 segundos para que termine el primer cuarto. 19-17. Está ganando Huracán. Puede quedar en 21 si convierte Hernán Gonet los 2 puntos. A ver con este. Va a ir con el primer lanzamiento. Manos arriba para Hernán. Con suspenso afuera. Erró. Irá con la segunda oportunidad. A ver con esta Gonet. Uno más tiene.
Gonet que mira el aro. Va a ir con el lanzamiento. Manos arriba para Gonet. Tampoco. No en 21. Milón ni nada. 19-17 sigue el partido. 45 segundos van a quedar. Pelota de Chico, Chico que va jugando con Rossi, que está posteado. André que lo marca. También Gerbaudo. Ahí está Rossi. La saca para Chico. Para dos. El balón que rebota en el cesto. Y le queda Zamudio. Salida de Huracán. 29-28 segundos. Para que termine el primer cuarto. Pelota de André que se frena ahora, le extiende los brazos Pautazo. Balón para Gerrodo que explota, que frena, que la jugamos de faja ahora para que la tenga Zamudio. 8 segundos en la posesión de Huracán, la tiene Gerbaudo, lo buscaba Gonet, la salva, no la salva nada. Porque cuando evitaba que la pelota, intentaba evitar que se vaya por el fondo, pisa línea, salida para Suardi. 10 segundos. Chico con Americana, 8, 7, Chico que se manda, penetra a cualquier lado. Chico pierde solo la pelota. A 5 segundos, reposición para Huracán. Atrevido el chiquitito. Solo, se mandó solo. Como Gerbaudo. Claro, sí, ahí estamos viendo la altura. Ahí está. Ahí, minuto. A todo esto resta 5 minutos, 7 décimas. 19-17 gana Huracán. Pidió minuto Pablo Columba para organizar el ataque en estos 5 segundos, 7 décimas que le quedan. Importante a ver si puede sacar provecho de estos segundos. Valiosos, son mucho. Tiene para un ataque, para jugar. 5 segundos, 7 décimas para salir. ¿Y sale desde ahí o no? Ya no. Claro. Desde el fondo. Desde el fondo. Mm-hmm. Ahí lo vemos a Columba. Buen juego interno ha hecho Huracán en este primer cuarto. Por el contrario, el equipo visitante ha tirado más de tres, ha logrado estar más efectivo en lanzamientos externos y después Rossi en la individual, ¿no? De los 17 puntos hizo 9. 5 hizo Pautazo, 3 Ledesma. En Huracán, Zamudio 6, Andrés 5 y Hernán Gonet 8. Goleador de partido. Del partido Rossi con 9. Rossi con 9. De Huracán 8, Gonet. Ahí termina el minuto. Los protagonistas de Sportivo Suardi ya están en el rectángulo de juego. Por su parte Huracán, Borda, Zamudio, André, Gerbaudo y Gonet. 5 segundos finales de este primer cuarto. 19-17 está ganando Huracán. A ver qué pergeñó Columba. Pelota para Germán André. Este le va a tirar de lejos. La juega para Zamudio. 2 segundos. Zamudio que tira para 3. No salió lo que se pensó. Pero la cuestión es que terminó el primer cuarto. 19-17, como les digo. Terminó el primer capítulo. Ahí repasamos detalles ahora con Luis Verón y Milena Redondo. En el equipo local tiene Zamudio 6 puntos. Borda 0 puntos, Germán André 5 puntos y Gonet 8 puntos el goleador. En falta, Germán André tiene 2 y Fernando Borda tiene 1. El equipo de Suardi, Sportivo Suardi, Pautazo 5, Chico tiene una falta, no tiene goles. Ledesma tiene 3 puntos, 2 faltas. Rossi tiene 9 puntos y una falta. Ahí está, los detalles, los números hasta el momento del partido. Ya va a arrancar nada más en instantes el segundo cuarto. Le recordamos que Huracán el próximo partido es frente a Sportivo Las Parejas. Hoy tienen igual cantidad de puntos, pero Las Parejas y Atalaya tiene, el Tribunal de Penas tiene que definir si se juega. No, tiene que definir la sanción, exactamente. Si le ha ganado el partido a Las Parejas y perdido a Atalaya o al revés. Sería importante esa decisión también para ver cómo es queda. Es clave porque todos tienen 31 puntos. O si le van a descontar algún punto o no. Claro. Y después Huracán termina su participación en la primera fase recibiendo al mejor equipo de la fase regular de la División Santa Fe, que es Central Argentino Olímpico de Ceres. Lindo partido también para medirse sí. Para saber para qué estás, por lo menos. Y además también la motivación de jugar contra el puntero. Cuando tenés un buen equipo. Y tenés chance de poder ganar aquí en San Javier y también después ubicarte de mejor manera en la tabla de posición. Recordemos que siempre, si saliste entre los 4 primeros, vas a poder definir, al menos en esta instancia, en la segunda fase aquí de local, ¿no? Claro, bien como lo marcás. 19-17. Marcador de partido, se vendrá el arranque del segundo cuarto.
moverá desde la mitad ahí del rectángulo. Lo vemos a Grosso. Va jugando Grosso, arrancó el segundo cuarto, lo vivís a través de la pantalla de Gigacom, el canal líder en deportes, en HD, en alta definición. Pelota para el chico, casi la roba Gerbaudo. Pase complicado de igual manera, el de Pautazo. Falta de Gerbaudo. Cobra el árbitro. La primera para Gerbaudo. Y de Don Bernacci se acordaron todos los parientes, ¿no? El huracán se acordó de todos los parientes de Bernacci por los que cobró. Será reposición para en el costado para Grosso. En San Javier lo quieren, sí. A Bernacci. Le van a acordar de la familia, ¿no? Salida rápida para que la tenga Pautazo. Pautazo que mete la pausa. Balón Deportivo Suardi. La marca es de Germán André. Juega a la pelota en la zona pintada para Grosso. Lo marcan dos. A ver con esta. Se quedó sin pique. La saca para Chico. Chico que se va a elevar. No, Chico que la juega por bajo. Otra vez para Grosso. Una pelea de perros se creó ahí en la zona pintada. Se agarraba, ¿no? Como cuando... La segunda de Gerbaudo. La segunda de Gerbaudo. Gonet que habla con el árbitro. Dice. No le proteste mucho, que se va a ganar un técnico. Aparte lo fue a seguir Gonet. Y ya está cobrado Grosso, que se da la media vuelta. Grosso había hecho la más inteligente. Los dejó parados a todos, pero luego había que meterla. Grosso. Pelota para el Pato Barba. Se planta para tres. Ahí está. ¡Triple! 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 Triple de Huracán, el Pato Borda, 21-2 a 17, gana Huracán, golazo. Poco explicable lo de Grosso, hizo una genial, con un movimiento de jugador en el camino y después solito lo erró. Lo complicado lo fácil lo hizo difícil y lo erró. Pelota de Chico, la marca de Gerbaudo, se eleva para tres, erró Chico, rebota la pelota, lo agarró contra pierna a Rossi. Será reposición para Huracán, 22 a 17, resta 8-57. Se da salida el Pato Borda que habla. Le explica el Pato. Bueno, hablan ahí. Se puso un poco hablado del partido en estos instantes. Salida del Pato Borda. El Pato que va jugando ahora. Tranquilamente va avanzando. 22 a 17. El marcador de partido, balón que viene para Nicolás Zamudio. Se muestra Germán Andrés por la derecha ahora. Pelota de Andrés. Choca por el medio. Ahí está. Falta contra Hernán Gonet. Falta de Chico. Número 8, la segunda. La segunda, así es. Será reposición por el fondo para que la ponga en juego nuevamente Germán Andrés. 14 segundos en la posesión. Pelota para que la tenga Gerbaudo. Explota, escapa por el medio, busca el doble y falta. Con Cristal, doble falta de Ignacio Gerbaudo. Irá a la línea ahora para conseguir el bonus, pero bien Gerbaudo porque cuando le cometieron la falta no se desentendió. Miró el aro y la apuntó ahí. Y la tercera falta de Chico. Atenti también con eso. Bueno, Chico, como el partido pasado, ¿quién había entrado? Bueno, no recuerdo, que se cargó de faltas rápidamente. Bueno, Chico también. Gerbaudo, manos arriba, simple. Simple para Huracán. 25-17. Está ganando el partido Huracán ahora, aquí en el 12 de junio. Un parcial de 6-0 Huracán la está haciendo. Sí, no en estos minutos no ha marcado. Chico que se manda, penetre cuando se la ves complicada y quiere sacarla. Pero antes no te la toca ni en pedo. Ahí está, Chico para. Doble. Pelota que será salida para Huracán. 8-18, 8-17, 25-19. De igual manera está el partido ahí. Sí, primero dos puntos para Chico. Balón para el Pato Borda. Borda con Gerbaudo, se le escapó la pelota. La había recibido bien, pero se le escapó. Y reposición para Suardi ahora. ¿Hay cambios? Sí. A ver, volvió Gandolfo, si mal no veo. Y descansó el número 13, Ledesma. Pelota. Y volvió el número 12, Cardán. Pelota de Gandolfo, la va dejando para Chico, para tres. Esta no tuvo suerte, Chico, la tiró bien. Le faltó la cuota de fortuna necesaria para que termine en triple. El Pato Borda, la juega para Gerbaudo, que marca la jugada. André que pegue un grito para que se muestre Zamudio. Zamudio que está en el eje de cancha. La busca para el Pato Borda, lo marcan cuatro. Saca la pelota Gerbaudo, Germán André que escapa por el costado. Y está Gonet en la zona pintada. Hay falta del 12, Cardani, me parece. A ver el árbitro. Sí, 12. Cardani, la primera. La primera falta para el número 12 desde Sportivo Suardi. Irá a la línea Hernán Gonet.
en las cortinas, hay unos chispazos. Sí. Advertencia de técnico. Sí, no, en las cortinas están bravos los muchachos, ¿eh? Las cortinas son, son topetazos, ¿eh? Después, eso es para el editor, en cámara lenta vas a ver. Sí, el editor ha estado trabajando esta semana, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Se irá Hernán Gonet, está en la línea, va con el primer lanzamiento de los dos que tiene, 25-19, 7 minutos 41, van a quedar, error, Hernán. No convirtió en ningún simple, me parece. Pero lleva cuatro dobles. Sí. De simple nada. De simple nada. Ahora irá Gonet nuevamente con el segundo lanzamiento para romper el maleficio de la línea de tiros libres. No, no la puede romper, pero la recupera Gerbaudo. Estática la gente de Suardi, ¿no? Mirando toda la pelota. Ay, ay, ay. Pelota de Germán André. Andrés que se queda sin pique, la va jugando con el Pato Borda. 7-28, el Pato que le tira para tres contra el reloj. De igual manera raba el Pato, la tiene esa pelota Rossi. Rossi que mete la pausa, Gandolfo que la pide por el medio. Hay falta de o André o Gonet, a ver. Del 11, Germán André. La tercera. Importante, ¿no? Germán André. Ya la tercera, segundo cuarto, resta 7-19. Te dije que en las cortinas hay chispazos, ¿eh? Tanto de cuando ataca Huracán como ataca Suardi, ¿eh? Cambia en Suardi, se retiró Cardani en número 12, ingresó en número 13 Ledesma. Pelota que repone Gandolfo, la va dejando para Chico Chico, Gandolfo nuevamente jugando. Balón de Suardi, lo marcan dos, sacó bien la pelota para Ledesma. Juega Ledesma, Chico que amaga. Piso línea. Chico que pisa línea. Bueno, ahí la tercera. Le dice el técnico la tercera vez, ya que nos pasa. Sí, Chico, a sentarte. Sí. Entra el 5. Pautazo. Pautazo. Está así, no se engancha, descansa André, porque como le digo, tiene tres faltas. Un grande por un chico. Claro, sí. Ese es literal, ¿no? Pelota de Sinos. Pautazo es grandote. Americana para Zamudio, domicilio la viene a buscar el Pato Borda. Juega el Pato, la marca era de Rossi, la marca en todo el partido hasta el momento. Sinos que la recibe, se pone para tres, triple, triple, triple de Huracán, triple de Sinos, se plantó para tres y adentro. 28-19, gana Huracán, resta 6-49, hay minuto y repasamos. Su señor lo pidió el técnico visitante, Don Poy. Así es, en el equipo local Gerbaudo, 3 puntos, 2 faltas, Sinos ahora cerró con este triple, Zamudio 6 puntos, 0 faltas, Borda 3 puntos, 1 falta, Germán André 5 puntos, 3 faltas y Gonet 8 puntos, 0 falta. En la visita Pautazo 5 puntos, no tiene falta, 2 de Chico, 2 puntos de Chico, 3 faltas, Cardani 1 falta, no tiene gol, Ledesma 3 puntos, 2 faltas y Rossi 9 puntos. Y tiene 1 falta. Huracán está haciendo un parcial de 9 a 2, de los cuales de esos 9 puntos, 2 fueron de bombas. Sí. Uno de Sinos y el otro de Fernando Borda. El Pato Borda en un momento que estaban erráticos y desde ahí hizo el parcial. Claro, y después un doble y un simple de Gerbaudo. Claro, esas pelotas recuperadas, el doble y falta. Ahí el que estabas marcando. Claro, y el equipo visitante lleva casi 4 minutos de juego, 2 puntos. Lo único que hizo fue Chico, hizo los 2 puntos. Claro, nada más. Nada más. Así que bueno, la cosa está así, resta 6.49 para que termine el primer tiempo, 28-19. La banda del verde no ha venido hoy, la lluvia los corrió los muchachos. O aparecen en el segundo tiempo, acordate, sí, que en los partidos anteriores aparecían medio tarde. Raro. Sí, pero tampoco se escuchan los ruidos, las bombas, los bombos. Pero bueno. Lo miran por Gigacom. Claro, o sea, están cómodos. Están cómodos. En HD, mirando el partido. ¿Qué se van a mojar? Pero claro. Usted haga lo mismo también. Disfruta a través de Gigacom todo el deporte, todos los eventos de la zona. Pelota ahora que la tiene Pautazo. Grosso en este caso, perdón, era número 4. Pautazo que la tiene ahora. Recibe el número 5. Infantilmente fue a chocar contra todos. Pautazo. Perdió la pelota, la tiene Gerbaudo. Resta 6.26, 6.25 para que termine el primer tiempo. Pelota de Zamudio, domicilio la viene a buscar Gerbaudo. Balón de Huracán, la mueve por todos lados. Balón para Sinos. Sinos que va jugando para Zamudio. La marca es de Grosso. Sí, de Zamudio para dos. Doble. Un doble largo. Doble para Huracán, 30-19. Pelota de Rossi ahora.
11 puntos, la máxima diferencia que ha sacado Huracán, ¿eh? Sportivo Suárez con la Americana, la juega Gandolfo, Gandolfo que lo derriba por aquel sector, la tiene de Rossi, se manda por el medio, tira cualquier cosa, la busca esa pelota, Ledesma, la saca, más que sacarla la regala. Se la dio a Sinos, se venía por ahí. Se la dio a Sinos. Inteligente Huracán, bien en la marca. Bien en la marca, Zamudio, Borda. Gerbaudo Borda, ahora Gerbaudo Zamudio que recibe, se planta para tres. El correntino, la pelota queda en el sexto. Le va quedando a Rossi, salida rápida ahora de Suárez, lo marcan tres. Saca la pelota para que la tenga Grosso, Grosso que la cambia por acá el sector, por lo derecho para Pautazo. Para tres, erró Pautazo, recupera Gonet. Será salida para Gerbaudo. La tiene Nacho Gerrodo, el cordobés, que va jugando con Sinos. Pelota para Nicolás Zamudio, 30-19. Balón para el Pato Borda, se mueve por el eje de cancha. A ver, se queda sin pique, pivotea, la juega para Zamudio, la cambia por la derecha. Ahí está, busca por puerta de atrás a Gerrodo, de espaldas, el pase doble. Doble de Hernán Gonet. El pase de espaldas, sin ver, para Gerrodo, para que venga Gonet y convierta. Una jugada de pizarrón esa, ¿eh? Sí, y golazo. Le salió perfecto. Falta contra Grosso, falta contra el número 4 de Zamudio, me parece. Sí, señor. Primera de Zamudio. La primera tiene faltas para dar. 32-19. Falta 4-3. En faltas está arriba Huracán. 4 Huracán, 3 Sportivo Suardi en este segundo cuarto. Resta 4 minutos 51 segundos. La última conversión de Huracán, bien de inteligente, bien de vivo, por parte de Gerbaudo. Sí. De dar el pase rápido. ¿Cuántos balones ha recuperado Gerbaudo y ha asistido? Sí. Muchos. Y sí, bueno, siempre. En este juego, sí. Y siempre es así, no es que hoy nada más. Ledesma que raba la baja Gerbaudo, mire usted. Justamente lo estábamos mencionando. Pelota para Sinos. ¿Será el último torneo de Gerbaudo en Huracán? Quizás. Es un jugador que está para más. Sí, sí, sí. Se nota en los movimientos, en la explosión. Pelota para Zamudio. No la toca nadie. Se pierde por el fondo solita. Fue muy bajo el pase. Y cuando picó no le quedó alta a Zamudio. Y por eso la pierde Huracán. ¿Será la Liga Argentina el próximo torneo que jugará Gerbaudo? Ojalá, por el bien de Gerbaudo. Doble de Rossi ahora. Doble de Sportivo Suárez, 32-21. Ojalá, ¿no? Por Gerbaudo. Sí, muy, muy buen jugador. Pelota de Sinos. Tiene que seguir manteniendo esa explosión, que lo caracteriza, esa viveza, esa vitalidad. Pelota del Pato Borda. Balón para Zamudio, casi le roba la pelota a Grosso. Y también casi le comete falta. Balón para el Pato Borda, se mueve de aquí para allá, se escapa por la izquierda. Se manda, busca el doble, consigue la falta. Casi es doble bonus. Irá a la línea el Pato Borda, falta de... El número 13, Ledesma. La tercera. ¿Cómo lo miró Borda, Ledesma? Irá a la línea... Fernando, el Pato Borda. Resta 4 minutos 3 segundos para que termine el primer tiempo. 32-21 está ganando Huracán este partido. Cómodo, ¿no? Si no pasa ningún sobresalto. Si las cosas siguen normales como ahora. Ha jugado inteligentemente Huracán en este segundo cuarto. El Pato Borda que está en la línea va con el primer lanzamiento. Manos arriba, simple. Simple para Huracán, simple para el Pato Borda. 33-21. Irá con el segundo lanzamiento el Pato. Yo me quedé pensando en la jugada de Gerbaudo y Gonet, impresionante. Ah, la velocidad. El Pato Borda, manos arriba, simple. 2-2, simple para él y vuelve rápidamente a defender cuando lo estaba suplantando Sinos, marcando todo en aquel sector a Rossi, porque quedaba solo, sino para recibirse. Venía la carrera, Pautazo, le cometen la falta. Sinos. ¿Cuántos, las faltas y cuántos puntos tiene el Pato? Sinos, la primera falta. El Pato Borda tiene 5 puntos. Una falta. 5 puntos, una falta para el Pato. Irá la línea ahora Pautazo. Ya está en penalización Huracán. Y bueno, Suardi casi lo mismo. Tiene 4. La próxima que cometa ya irán a la línea. Cambio 12 por 13. Cardani por Ledesma. Ledesma a descansar. A la línea está Pautazo. Tiene pinta de pivote el 12. Sí, es bastante alto, ¿no? Grandotti no va a la escuela. Pautazo que... Está en la línea, el manos arriba, simple. Convierte primero, simple para Sportivo Suardi. 34-22. Está ganando, a ver. Irá con el segundo lanzamiento. Van a quedar 3 minutos 56 segundos de este segundo cuarto. Irá Pautazo otra vez, manos arriba, simple. 2-2. 34-23. Salida de Huracán ahora. Gerbaudo que alarga por la izquierda para el Pato Borda. Marca la jugada a la pasada, le va hablando. Para que se ubiquen, para que se acomoden. La tiene Sinos, Zamudio, Zamudio, el Pato Borda. Queda solo para esto, para que tire de tres. Triple, 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 triple con dedicatoria también. Triple de Huracán.
Era para que quede el Pato Borda solo, ¿ahí entendió? Sí, señor, segunda bomba en este cuarto del Pato Borda, 8 puntos para él. Gandolfo con la pelota, se quedaba sin pique, la juega Grosso, Gandolfo que va a jugar, me parece, con Rossi. El pase que viene para Rossi, poste bajo para él, enfrente al aro, la marca es del Pato. Rossi, a ver, se queda sin pique, mató el pique, el doble largo, doble, diga que convirtió porque se complicó, eso le dice el técnico, también se enoja. Mató el pique innecesariamente. Sí, pero qué jugador Rossi, ¿eh? Interesante en el equipo visitante, ¿eh? 37-25 está ganando Huracán, pelota del Pato Borda, Borda con Gonet, Gonet que la saca para Sinos. La marca es de Gandolfo, Sinos para 13, vio en el nacimiento de del tiro que iba desviado. Gerbaudo, Zamudio, Gerbaudo, Sinos, Sinos, Gerbaudo por el medio, toma y hacelo, el Pato que la saca, Zamudio. Si terminaba en triple era de pizarrón porque la movieron, hubo dinamismo, pero erró Zamudio. Muy bueno, qué inteligente jugador, paradito, tac, 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 tac. La falta de quién, Mile. De Fernando Borda, la segunda. La segunda del Pato, y como está en penalización Huracán, va a tirar Cardani. Dos lanzamientos tendrá el número 12 de Sportivo Suardi. Manos arriba con el primero, con suspenso, simple adentro. Simple para Suardi. 37-26 está ganando Huracán. Van a quedar 2 minutos 45 segundos. Manos arriba de Cardani, simple adentro, 2 de 2. Primero 2 puntos para el interno. 10 puntos arriba hasta Huracán, 37-27. El Pato Borda con la americana. La juega para Sinos. Sinos que lo marca. Pautazo. El Pato Zamudio. Zamudio que frena. Se quedó sin pique. La juega con Sinos. En el eje de cancha y está, tira para 13. Rosinos. La pelea el Pato Borda. La recupera Gandolfo. Mete la pausa. El freno. Para jugar por acá el sector con Pautazo. Pautazo que mete la pausa. Pautazo jugando con Grosso. Grosso, Gandolfo. La tocan casi todos en este ataque de Suardi. Cardani casi la roba Sinos. Se viene con la pelota Grosso. Busca el doble y falta, doble y falta, y bonus tendrá el hombre de Suardi. 37-29, va la línea. Doble de Grosso, los primeros 2 puntos para él, la primera falta de Hernán Gonet. Cambió la marca el equipo visitante. Huracán sigue siendo hombre a hombre, en cambio el equipo visitante está haciendo zona. Ojo con la zona, sí. Con los tiradores que tiene Huracán, por eso, cuidado. Grosso que va a la línea para completar, jugada de 3 puntos, 37-29, 37-30, adentro, 7 puntos arriba está Huracán, 2-12, 2-11 para que termine el primer tiempo. 2-3, ahí está, dibujada la zona del equipo visitante. Clarito como lo marca Luis, pelota del Pato Borda, juega con Sinos, por acá el sector. Pelota de Sinos, 10 segundos, 9. El Pato Borda, le iba a tirar, no, se manda. Ahí está, busca el doble. ¡Doble! Doble de Huracán, doble del Pato Borda. 39-30. Balón de Pautazo, Pautazo con el pase de pique que viene para Grosso. Grosso jugando con Gandolfo. Gandolfo, Cardani, Cardani, Pautazo. Amaga de aquí para allá, se frena. La juega en la media luna, para Grosso. Saca la pelota, Gandolfo para 3. ¡Triple! Triplazo de Gandolfo. Casi un tiro al aro, recto. La pelota que se incrusta en la red, 39-33. Primeros 3 puntos para Gandolfo. Sinos con la americana, 1-20 para que termine el primer tiempo. La tiene Gerbaudo en tierra de gigante, saca la pelota. El Pato Borda, Sinos, un doble largo, doble. Doble para Huracán, doble para Sinos. 41-33. Se termina el primer tiempo, Pautazo con el balón. 1 minuto 4, 1 minuto 3 para que termine el primer tiempo. Cardani, triple. Con suspenso, tac, 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 triple. Triple para Suardi. Eso en el barrio le llaman suerte. Sí. Pelota de Gerbaudo, balón para Sinos. 47, 46, 45 segundos para que termine el segundo cuarto. Balón de Nacho Gerbaudo. El pase de pique por puerta de atrás para Zamudio. Busca el doble con Cristal. No. La clásica de Zamudio, doble. Ahí abajo la tira voladita. Golazo. 10 puntos para el Correntino. 30 segundos, 29, 28, 43-36. Está ganando Huracán. Para que termine este primer tiempo, resta 23, 22 segundos ahora. Pelota que vendrá para el número 4, Grosso. Hay falta de Hernán Gonet. ¿La segunda? Sí, la segunda. La segunda va a la línea Grosso. El número 4 de Sportivo Suardi. A ver con esta. 43-36 está ganando Huracán.
Bota la americana, manos arriba para Grosso. Simple. Simple para Suardi, simple para Grosso. Irá con el segundo lanzamiento ahora. 20 segundos van a quedar exactos cuando se reanude el juego ahora, luego de este lanzamiento. Simple 2 de 2. Simple de Grosso. Hay minuto pedido. Y repasamos números y detalles. El pedido de minuto es por Pablo Columba. Le quedan 20 segundos, va a tratar de jugar al filo, ¿no? Uno estima. Es clásico de Columba cuando queda un poco segundos de pedir minuto para armar una jugada, ya sea para defenderse o para poder atacar y sumar puntos. Es verdad eso, sí. Sí, siempre. Bueno, ahora está en que los jugadores le hagan caso, claro, como tienen que jugar la última bola. Y también dependerá del equipo visitante la marca que hace. Hoy en el primer cuarto no salió la jugada, no. La última jugada, vamos a ver ahora. En 5 segundos quedaban ahí. Bueno, ahora tiene un poco más. Claro, y fueron, se ve que los de Suardi sabían que iba a tirar Zamudio porque fueron 3 sobre Zamudio. Sí, algo estudiado los tienen, aparte que ya han jugado, ¿no? Pero 20 segundos, es que no ha jugado Skadejak, aquel partido, sí ha jugado. Generalmente, de acuerdo a las estadísticas, 7 u 8 jugadores utiliza el equipo de Suardi, similar a lo que hace Huracán. Claro. Huracán tiene 7. Sí, también Huracán. Y no lo mueve de ahí. No contemos más. No hay más. Bueno, Stigmeyer por el lado de Huracán también no ha entrado. No. Pues no sé si estará lesionado. Y Kadejak, que había tenido un buen rendimiento el último partido que jugó aquí. El último partido que jugó Sportivo Suardi acá, lo perdió. Ganó Huracán 93-67. Y el último partido de Huracán de visitante con Suardi lo ganó el equipo de Suardi 87-76. Reponen el juego, se reanuda el partido hasta que Gernudo la agarra y está 19-18. Y empieza a bajar el reloj. Pelota de Sinos. Huracán que está en terreno antagonista, claro. Gonet que sale a recibir la pelota, pero ahora sale a cortinar el Pato Borda, que va jugando el pase de pique para Zamudio. Zamudio con la media vuelta. 7 segundos, 6. Ahí está Sinos para 3. Balón que rebota en el cesto. Le va quedando la pelota a Rossi. Salida rápida. Un segundo, tira desde lejos para 3. El balón que da en el cesto. Elú que baja de la platea. Terminó el primer tiempo 43-38. Mire usted, si metiese triple, con qué marcador nos íbamos al descanso. Pero la cosa terminó en 43-38. Repasamos números, detalles con Luis Verón y Milena Redondo. Tercer tiro de Sino para triple que no pudo convertir, Ahora sí vamos con los números de Huracán. Gerbaudo, 3 puntos, 2 faltas. Sinos, 5 puntos, 1 falta. Zamudio, 10 puntos, 1 falta. Borda también, 10 puntos, 2 faltas. Germán Andrés, 5 puntos, 3 faltas. Y Hernán Gonet, 10 puntos, 2 faltas. En la visita, Grosso, 5 puntos, no tiene falta. Pautazo, 7 puntos, tampoco tiene falta. Gandolfo, 3 puntos, no tiene falta. Chico, 2 puntos, 3 faltas. Después, Cardani, 5 puntos, 1 falta. Ledesma, 3 puntos, 3 faltas. Y Rossi, 13 puntos y 1 falta. Prácticamente todos los jugadores que ingresaron en el equipo visitante convirtieron. Lo mismo también en Huracán. Todos los que estuvieron en el rectángulo convirtieron. Ahí está, los detalles. Estamos ya, vamos a ir a la pausa ahora. A la pausa y ya volvemos con el segundo tiempo. ¿Queda un detalle más por repasar? No, nada más. Nada más. Bueno, está para jugar, me parece. Bueno, vamos a ir. 43-38 terminó el primer tiempo. Vamos a la pausa, ya volvemos con más partido. Huracán Sportivo Suardi por el torneo federal. Ferretería Don Cacho. Ahora anexó elementos de protección personal para habilitaciones comerciales y ropa de trabajo. Amplia variedad y calidad en calzados, camisas, pantalones, camperas y chalecos. Protección auditiva, respiratoria, lumbar, visual y cascos. Además, guantes, delantales, capas y traje para lluvias. También disponemos de elementos de seguridad, señalética, luces de emergencia y extintores. Ferretería Don Cacho, todo un mundo para tu protección. Visite nuestro salón de exposición y ventas en la esquina de San Martín y Santa Fe. Su consulta no molesta. Llámenos 3405-451-612. Ferretería Don Cacho. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Productores asesores en San Javier y zona, Efraín y Luciana Simil. Matrículas 41.544 y 73.343.
Agencia, en calle Doctor Tiscornia 1853. Teléfono 03405-424-508. Servicio integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel. Gestoría del automotor, mandataria Mónica Piguín. Servicios inmobiliarios, corredor inmobiliario Jorge Piguín. Servicios previsionales, doctora María Gabriela Farías. Servicio integral, todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges, 2143, teléfono 03405-154-03-549. Super Avenida, su supermercado Super Super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía, por eso también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 03405-424-748. Super Avenida, su super super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes, ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942 con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone, desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone, atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan ahora 12, 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credifiar. Vení a Bodrone, vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424-075. Distribuidora Mainet, representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de agua saborizada marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas, dispenser frío-calor. También soda en sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas Hipólito Yrigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405-424-596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida con productos de primera calidad. Pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito, los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en la avenida Hipólito Yrigoyen 1972, frente a la cancha de Huracán.
En San Javier, su salud está en manos de quienes saben. Farmacia Vergesio, Avenida Teófilo Madrejón 1226. Pedidos por mensajes o WhatsApp al teléfono 3405-482610. Farmacia Vergesio, todas las obras sociales. Anexo Regalería y Perfumería. Línea dermatológica completa de La Roche-Posay, Eucerin, L'Oréal y Bagovit. Green Bio Nutrición Deportiva y recetas magistrales. Farmacia Vergesio. Bien amigos, luego de la pausa comercial estamos nuevamente aquí preparados en nuestro puesto de trabajo, aquí arriba para disfrutar y para vivir en un ratito nada más el segundo tiempo, el tercer cuarto de este lindo partido que está, que se está jugando hasta el momento, 43 a 38 está ganando Huracán. Los goleadores en el equipo de Huracán, Borda con 10, Gonet con 10 y Zamudio con 10. En la visita, el máximo goleador es Rossi, el número 14 que lleva 13 puntos, después los otros jugadores no han pasado todavía los dos dígitos. A ver cómo pinta esto, otra vez, a ver, zona, el equipo visitante, exactamente, zona. Arrancó el segundo tiempo, el tercer cuarto, 43 a 38, la perdió el Pato Borda, la vuelve a perder Suardi. En realidad el Pato quiso dar un pase y rebotó en su jugador, no se la robaron. Pelota del Pato Borda, la juega para Gerrodo, Gerrodo para Zamudio, Zamudio para Hernán Gonet en la zona pintada. Le tapaban el lanzamiento. Ahí está Sino, se eleva para 3 el tiro, desviado. Así no tiras bien, pero se van abriendo los tiros de Sinos. Por eso no son triples, porque van bien, pero abiertos. Se da reposición para Zubardi. ¿Qué tapita, Mateo, el grandote? Sí. Además no fue tan Cardani. No fue violenta, nada más el toque necesario para que no pueda que la pelota se eleve. Gandolfo, balón deportivo Suárez, la media vuelta de Grosso, se vendrá en el ataque a ver con esta, con el que lo marca, busca con Cristal, erró el manotazo, doble. Este sí, hay como dicen en el barrio, Luis. Cardani, doble. Metió el manotazo. Pelota del Pato Borda. Con la altura que tiene. 7 puntos para Cardani. Balón para Gonet, la deja para el Pato Borda, Gerbaudo, Sinos, la agarra, se viene Sinos en la zona, la saca para el Pato Borda, el técnico Poi que dice que se encierren, que aprieten, tiró el Pato Ro, 43 a 40, no es el mejor arranque de la historia de Huracán. Sin dudas, Rossi con la americana mete la pausa, la va jugando en el poste bajo para Grosso, la media vuelta, Gonet que lo sigue, lo marca bien, pero luego cuando se elevaba le comete falta. Y no caminó antes. La número 3 para Hernán Gonet. Irá a la línea Grosso. Primer falta de este segundo tiempo. Tercera de Gonet Milé. Sí, señor. Sí. Grosso que está en la línea. Bota la americana, irá manos arriba. Simple. Sí, simple. Simple para Sportivo Suárez, simple para Grosso. 43 a 41. 43 a 41, ahí está el segundo lanzamiento de Grosso, simple, 2 de 2, 43 a 42, marcador de partido, saca Gerbaudo, la deja para Sinos. 4 a 0 el parcial a favor de Suardi en este tercer cuarto. ¿No? Pelota del Pato, y sí, Huracán perdió la primera, erró un triple del Pato que no fue, esos ataques les costaron que ahora se ponga uno, Zamudio que busca, erró Zamudio, gana rebote en la zona pintada, busca el 2, cualquier cosa tiró Zamudio, salva de Gandolfo, sí. Opa. Atento y con esta el Pato Borda, lo empuja Gandolfo. Rozando sí, antideportivo sí. Esta. Sí, lo empujó. Pero no dijo nada Gandolfo. ¿Se levantó? Se la bancó. Sí, la bancó. A la vuelta, Ya, sí, estaba pensando. Sinos. Pelota de Conet con el Pato Borda. Borda con Gerbaudo. El pase para Conet. Gran pase de Nacho. Hay falta del hombre de Suardi. Buen pase de Gerbaudo. Hoy ha estado fino con los pases. La falta, a ver de quién. El número 4, Grosso. De Grosso. La falta en el hombre de Suardi. A la línea irá Hernán Gonet. Pero mejoró en defensa el equipo visitante con Cardani. Recién las tapas que puso. Y en ataque ha sido importante. Sí, también Hernán Gonet que está en la línea. Manos arriba. Erró. Salió de adentro esta. No ha metido un simple Hernán. No, ni este que fue buen tirado, pero bueno, bordeó y salió. Hernán Gonet tampoco en este. Siguen 0 puntos desde la línea de tiro libre, salida de Cardani. 43 a 42 y encima en un momento vital, por lo menos ya en este tercer cuarto. Era por lo menos para agrandar la diferencia y ahora sigue uno. Rossi la pierde, falta en ataque contra Gerbaudo. Lo impactaron cuando estaba en el aire Gerbaudo agarrando la pelota.
La falta del... Cardani, la segunda. 12, la segunda. 7 minutos 53 segundos. Esa típica de tirarle la pelota abajo a los grandotes. Sí. Y pasa eso. Pasa eso, sí. O no llega o va a impactar. Salida del Pato Borda, la deja para Hernán Gondetzinos ahora. La pelota que viene para Gerbaudo. Nacho Gerbaudo que mete la pausa, la cambia para el Pato Borda que va a penetrar, se manda y está voladita por arriba. Erró. Cierra el Pato esa. Huracán que no ha convertido casi mitad de tercer cuarto. Y no convertido hasta el momento. Gerbaudo que se viene, saca la pelota. Gonet, Sinos. El Pato, este es el hombre. Ahí está el Pato, casi se le escapa. Tiró, pero porque se le escapó, tiró mal. No tocó nada. Salida de Rossi, se viene Suardi. A ver con esta, pasa Rossi con Cristal. Erró, pide la falta, pelota, dice el árbitro. Salida para Zamudio, ahora sí rompe el maleficio. Zamudio, no. Doble de Huracán. Suardi tampoco aprovecha las que tiene, ¿no? No aprovecha y buena tapa de Sinos, Saca la pelota Gandolfo jugando con la media vuelta de Cardani. La perdió, erró solo el doble. La buscan ahora, el Pato Borda que va al piso. Es de Suardi. Dice que rebota antes el último en tocarla. Sí, tiene razón, es para Suardi. Entre Zamudio y Borda perdieron la pelota. Sí, entre los dos, sí. Eran ellos dos. Porque fueron los dos a intentar ganarla y bueno, ninguno de los dos pudo. Bueno, se da reposición desde el fondo, va jugando ahora Grosso, 12 segundos en la posesión para Suardi, la tiene Pautazo con la americana, la marca es de Sino, juega con Grosso, ahí está en la media vuelta, diferencia de físico para Gonet, es que ¿qué le gana. Te dije? Y ahora, vuelta de campo. ¿Qué te dije? Al grandote se lo tiran abajo. Es el ABC del básquet. Le complican la vida solo. Es la segunda, ¿qué le pasa? 45-42, está ganando... No es en este juego únicamente, Huracán, pero sí. Pasa generalmente a los jugadores que miden 2 metros, no le podés tirar a los tobillos la claro. Pelota. Ahí cuando se agachan pierden o ni llega, ¿no? Ni no se agachan. Sinos, el Pato Borda con el balón, la juega para Zamudio en la zona pintada, la media vuelta. Hay falta de Cardani, me parece. A ver. Sí, señor, falta. Así sí. Es. La tercera para Cardani, 7 puntos, 3 faltas. 45-42, gana Huracán. Bajó la manito. En las anteriores, él esperaba que el jugador se eleve y después levantaba la mano. Pero en esta, bajó la manito. De igual manera, la ha sacado barato Huracán en este instante, en el arranque del tercer cuarto, que fue errático. Sigue ganando el partido. Pelota de Zamudio en el eje de cancha, se planta para 13, Rosamudio. Le queda la pelota ahora a Grosso. Grosso jugando con Gandolfo. Gandolfo larga para que la tenga Pautazo. Pautazo que mete la pausa. La marca es de Sinos. Juega Pautazo. Balón para Ledesma. La devolución para Pautazo. Falta. Hernán Gondet, me parece. A ver. No. Sinos. La segunda. Ahora no caminó antes el jugador. Reposición por línea de fondo. La tiene Gandolfo, la deja para Grosso. 12 segundos, ahí está con la pelota Grosso. Se va posteando, ahí está en la zona pintada. La media vuelta, tira para 2. No tocó nada, pasó todo el sexto. La recupera Gerbaudo, el gran recuperador de pelotas. Nacho Gerbaudo, la tiene Pato Borda. Camino, dice el árbitro. Y está bien, ahí se trabaron. El Pato cuando va a dar el pase. Es más, mirá, ni la reclama. Solamente un leve reclamo le dice. Pero será reposición para Suardi. 6 minutos van a quedar de este tercer cuarto. Pelota de Gandolfo. El partido no con goles, no. Está trabado. Está sucio en este momento. Balón de Pautazo. A ver, se manda de aquí por allá. Busca el doble con Cristal. ¡Doble! Doble de Sportivo Suardi. 45-44 por uno arriba. El dueño de casa. 9 puntos para Pautazo, número 5 de Sportivo Suardi. Balón de Sinos, Nacho Gerbaudo escapa por el medio, Zamudio que busca. ¡Doble falta! ¡No! ¡Doble falta! ¡Doble falta! ¡Doble falta! A la línea Nicolás Zamudio, falta de quién. Cardani. La cara del técnico, no lo puede creer. Sí, no. Porque se da, sabe, ¿no? Que podría estar arriba Suardi si no fuera por los errores y esos ataques erróneos. Zamudio que está en la línea para completar jugada de 3 puntos. El bonus erró. Pero la recupera el Pato. Se vistió de Gerbaudo para ganar esa pelota. Claro, querido, la segunda sí. Tercera pelota que le pasa lo mismo. Infantil las pelotas que pierde. El Pato Borda. Solo Sinos. La devolución para él. Pelota para Gonet. 2 segundos. Gerbaudo doble largo. Erró Gerbaudo. Indica que le gritó la gente que se terminaba el tiempo, si no.
Salida de Pautazo, mete la pausa ahora, la deja para que juegue Gandolfo. Gandolfo con la pausa, Gerraudo que lo marca, sigue Gandolfo, se queda sin pique, la toca para que la tenga Cardani, Cardani que enfrenta al aro, corta por abajo a Pautazo, la juega por el eje de cancha para Grosso, 6 segundos van a quedar en la posesión, ahí está Rossi, frente al pato aborda Rossi para 3, desviado el tiro, la va a pelear esa pelota Grosso, la gana, queda rebotada, le queda Sinos, salida rápida, la pide Gerraudo por la derecha, pelota para él, la devolución para Goneta y está la zona pintada, golazo, doble golazo, qué golazo. ¡Qué golazo de Huracán, 49-44! ¡Tac, tac, tac! Jugada rapidísima en contraataque de Huracán. Inteligentes en la salida, Gandolfo con la pelota, lo que no fue Suarli. Buena marca de Sinos, Sinos recuperó la pelota con Germaudo y provocaron este contragolpe. Se enojó Gandolfo y le gritó a sus compañeros. Que corten, ¿no? Que corten para el medio. Reposición para Suárez, la tiene Gandolfo, 11 segundos, 10 en la posesión, 4:30 para que termine el tercer cuarto, rápido pasó, la tiene Pautazo, busca la penetración, ahí está, erró, no hay falta, pelota, dice el árbitro. Era falta, Sí, desde hoy está diciendo pelota cuando son faltas. Lo abrazó, si no sé. Sí, para un lado y para el otro, di pelota, dice el árbitro. Siga, siga nomás. Samudio, el pato borda, doble largo para él, doble. Doble de Huracán, doble de Fernando el Pato Borda, 51-44. Lo mantiene vivo este hombre. Sí, señor. Le hizo Huracán un parcial de 6-0 y tuvo que pedir minuto el técnico visitante porque lo que venía haciendo bien, recuperando en defensa, bien en ataque, en un minuto lo perdió. Y Huracán volvió otra vez a jugar bien. Sí, sí, sí. En ese instante no aprovechó Suárez. Y hasta los 7, restaba 7 minutos, 6 y monedas, y Huracán no había convertido, y Suárez que perdió, que porque la rebotó, porque la dio mal, no aprovechó ese instante que lo podía llevar a pasar, a ganar arriba. Bueno, ahora gana Huracán 51-44. Esto es lo lindo que tiene el básquet. Sí, no, porque lo que parece lo previsible no termina siendo. En un minuto podés estar arriba, al otro minuto estás abajo en el resultado. Claro. Pero bueno, la cosa es así, 4 faltas en equipo para el equipo de Suárez, 2 por el lado de Huracán, 51-44. Nos vemos a Columba hablando exclusivamente con sus jugadores, indicándole. También por el otro lado Poi, con sus dirigidos. La buena marca de Huracán, arriba con Gerbaudo y Sinos, que tantas veces le ha dado resultados a Huracán. En estas 2 o 3 pelotas, últimas pelotas, la recuperaron estos 2 jugadores y salió en contragol por acá. A la cancha Stigmayer. Stigmayer a la cancha. Apareció la banda, ahí está. ¿Tendrá alguna molestia? Bueno, no, a veces hace eso Columba, ¿no? Ahí está Lalito. Sí. Bueno. La banda del verde. Que la quería, ahí está. Ahora sí. Bueno, tarde llegó el tercer cuarto. Después le vamos a preguntar a Lalito Quiroga, ¿qué pasó? Pelota de Gandolfo, Gandolfo que la tira. Rebota el balón. Como en el fútbol, ¿no? Bueno, un pase largo. Rebotó en el cesto, dio ahí abajo. ¿Qué pase le dio Gandolfo? Complicado. Salida para Suárez, 3.57. Al mejor estilo NBA. Se te la tira allá arriba. Por arriba. Guacalita. Esperando que se eleve para volcarla. Salida de Sinos. Pelota de Sinos, mete la pausa. Ahora va jugando 3 minutos 50 para que termine el tercer cuarto. Cambió la marca el equipo visitante ahora otra vez, hombre a hombre. Ahí está Samudio en la zona pintada, busca el doble, arriba, erró Samudio, gana rebote, busca el doble, falta. Doble falta, lo que parecía una pelota perdida, la ganó y encima convierte en doble y va a la línea Samudio, el correntino 53-44. Y le saca la 4ª falta a Ledesma. Nicolás Samudio que está en la zona, en la línea de tiros libre, va con el lanzamiento adentro, sí. Simple para Huracán. Salida de Gandolfo. Pelota para que la tenga ahora Pautazo. 19 puntos para Samudio, Rodrigo. 19 puntos. ¿Goleador de partido? Sí, señor. Sí. Pautazo con la americana. Mete la pausa. 3.26. Resta para que termine el tercer cuarto. Con suspenso doble. De Grosso, doble de Suárez. 54-46 ahora. El Pato Borda. Juega el Pato, la deja para Samudio, Samudio con Gerbaudo, Gerbaudo con la marca de Gandolfo, la tiene el Pato, frena, la juega el pase de pique entre las piernas, metió un caño el Pato, pero le queda la pelota luego a la salida rápida de Ledesma, la deja hacia atrás para Gandolfo, que se planta para 3, erró Gandolfo,
La busca Gerraudo, sale rápidamente. Raudamente para el medio ahora. Que deja el balón para Stegmayer. La pierde Huracán. A ver Suardi. Porque las que pierde Huracán no las aprovecha Suardi. Ahora sí. ¡Doble! ¡Pautazo doble! Se la dejó servida Ledesma para que convierta el doble. 54-48. Quedó sentido el Pato Borda. 11 puntos para Pautazo. A ver, pide la falta Gerbaudo. Cambio en Suardi. Chico, el número 8 por el 13. Ledesma. Así es. El Pato Borda que lo van a cambiar. Vendrá André. Ah, Germán André estaba sentado desde el primer cuarto con tres faltas. Reposición será por el fondo para Huracán. Sinos, que está en cancha. Germán André, que está parado en el ataque allí, esperando que acerquen la pelota. Y se viene Gerbaudo ahora. 2 minutos 35 para que termine el tercer cuarto. Balón de Nacho Gerbaudo. Se le dejan el espacio para que pueda tirar, pero juega con Sinos. Sinos con el pase de pique para Zamudio. A ver, Zamudio le hace señas. Gerbaudo atrás, está Stegmayer. Sinos para tres ahora. Erró. Apenas llega a tocar el sexto. Y la pelota quedó muerta bajo el aro. Salida rápida de Suárez. La tiene Pautazo. Pautazo con la pausa. 18 segundos en la posesión. La tiene Gandolfo. Gandolfo con la pelota. La deja Grosso. Grosso jugando con Pautazo. Se eleva para tres. Cerró Pautazo. Repone Huracán, salido desde el fondo. 54-48. Está ganando Huracán. Sinos, que mete la pausa. La deja para Zamudio. Solito para Gerbaudo. Se intercambiaron los roles. Ahí está. Doble el chiquitito en la zona de gigantes adentro. Convierte 56-48. La asistencia de Zamudio pasó a ser el base. Se convirtió en base. Pelota de Rossi. 56-48. Les recuerdo, está ganando Huracán. Pelota de Pautazo. Balón para que tire Grosso. Con suspenso lo manotearon, lo tiraron a Rossi. Salida de Gerbaudo, alarga para que la tenga Germán Andrés. El pase para Zamudio en la zona pintada y está. A ver, con esta se va a elevar con Cristal. ¡Doble! ¡Doble de Huracán! ¡Doble de Nicolás Zamudio! Diferencia de 10 arriba, 58-48, Huracán. Intratable Zamudio en este cuarto. 11 puntos lleva ya. En este cuarto, más 10, 21. 21, doble. Doble de Chico. Doble largo para el número 8. 58-50. 4 puntos para Chico, 3 faltas. Pelota de Germán André que mete la pausa. La juega para Stegmayer. Stegmayer jugando con Sinos. Volvió a hacer zona otra vez el equipo visitante. Así es. Y por eso mueve tranquilamente. Y Germán André que quiere tirar de tres. Triple. Quiere. No. Tira de tres. Triplazo. 61-50. Segunda bomba en el juego para Germán André. Sí, hoy convirtió la primera. Luego no le pegó nada en tres ocasiones. Y ahora vuelve, ¿no? A convertir triplazo limpito para Germán. Ahí va buscando Chico. 8 segundos, 7 en la posesión ahora. La tiene Grosso que está en el poste bajo. Saca la pelota. Chico que se eleva para 3. Erró Chico. La recupera Stegmayer y se da salida de Huracán. La tiene Gerbaudo jugando con Sinos. Sinos a domicilio con Germán André. Le pega el grito para que alguien venga. Juega ahora. 3 segundos. 2. Se termina el tercer cuarto. Salida de Grosso. Y Grosso que va jugando. Piensa que estaba jugando en la plaza, ¿no? No miró el reloj, se terminó el tercer cuarto. Huracán, que arrancó errático, arrancó jugando mal, termina ganando este tercer cuarto, 61-50, repasamos detalles. Huracán, Gerbaudo, 5 puntos, 2 faltas, Sinos, 5 puntos, también 2 faltas, Zamudio, el goleador de Huracán y del partido con 21 puntos, 1 falta, Borda, 12 puntos, 2 faltas, Germán André, 8 puntos, 3 faltas, y Gonet, 10 puntos, 3 faltas. En la visita, Grosso, 9 puntos, 1 falta, Pautazo, 11 y no tiene faltas, Gandolfo, 3 puntos, no tiene falta, Chico, 4 puntos, 3 faltas, Cardani, 7 puntos, 4 faltas. Ledesma, 3 puntos, 4 faltas. Rossi, 13 puntos, 1 falta. En este cuarto Rossi jugó, pero no convirtió. No ha convertido en este cuarto.
61-50, vamos a entrar al último cuarto. Que de igual manera Huracán juega bien, está ganando, pero el partido está abierto, no es una diferencia abismal ni mucho menos. Está ahí, hay que ver qué pasa, ¿no? Ya el último partido lo vimos, ¿no? En un equipo del CAT que ganaba Huracán por hasta 19 llegó a estar. Sí. Y luego a 3 puntos se puso el CAT. Pero bueno, este es otro partido, puede suceder lo mismo, puede que no. A ver qué nos deparará el último cuarto. Ojalá para la visual y para el disfrute del parcial sea atrayente, sea peleado, sea pegado en el marcador, para ver qué termina pasando. Arrancará el último cuarto, va a jugar Gandolfo desde la mitad del rectángulo. Arrancó el último cuarto, lo vivís a través de la pantalla de Giga Comen HD en alta definición. Todos los eventos, todo el deporte, todo el fútbol de la Liga San Gabriel y también la Superliga. Pelota de Gandolfo, Gandolfo que la va dejando para que la tenga ahora Cardani en el poste bajo para Grosso. Busca el doble Grosso y está con Cristal, erró, recupera Pautazo, doble, doble, doble para Sportivo Suardi. 61-52 gana Huracán. Tiene la pelota André Sinos por el medio para Stigmayer. Solito está Germán André que le va a tirar y le tiró de tres nomás. Ahí está el lanzamiento. La pelota queda en el sexto. La baja Stigmayer. Muy quieta la defensa de Suardi en los rebotes. Todos la miran, todos la esperan. Él piensa que Huracán no la va a correr. Ahí está Sinos. Para tres ahora. Erró Sinos. Será salida rápida para que la tenga Pautazo. Corre. Está solo Gandolfo. Ahí está. Se eleva para dos. Busca el doble. Consigue la falta de Sinos. La tercera para Sinos, 5 puntos. A la línea el hombre de Suardi, Gandolfo, 61-52, 9 minutos 8 segundos para que termine el partido. Recién arrancamos el último cuarto, el Pato Borda que retorna al rectángulo de juego con una banda, con una cinta en su pierna zurda, un poquito abajo de la rodilla. Balón que vendrá para Gandolfo para la línea de tiros libres. Para el primer lanzamiento de los dos que tiene a su disposición. Gandolfo que está con esas manos arriba. Simple, sí, sí, sí. Simple de Suardi, simple de Gandolfo. 61-53. Y mira con el segundo lanzamiento Gandolfo a ver si puede completar 2 de 2. Gandolfo y está manos arriba para él. Simple, sí, 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 simple para Suardi. 61-54. Gandolfo, número 6, Deportivo Suardi, tiene 5 puntos. Stigmayer que se iba a meter pero la dejó correr a la pelota, la pierde el Pato Borda. Increíblemente la perdió, se resbaló y por eso perdió la pelota. La tiene Gandolfo, el pase sin mirar para que la domine Cardani. Cardani que juega hacia atrás para Pautazo. Pautazo que reordena el equipo. Se va a mandar Stigmayer que lo marca, busca la penetración y está en suspensión para doble. ¡No, no, no! Los dobles más lindos son en suspensión como este. Golazo de Suardi, minuto por Columba. 61-56, gana Huracán ahora, pero se acerca Suardi, resta 8-44. Es un parcial de 6-0, arrancó mucho más enchufado el equipo visitante que Huracán. Parecido el tercer cuarto, nada más que aquí convirtió Suardi. Sí, sí. En 4 puntos que hizo Pautazo, más los 2 de Gandolfo, 6. Y Huracán hasta ahora nada. Hasta ahora nada, 8 minutos 44 segundos. Para que termine el último cuarto. Están en el minuto los muchachos hablando, también los árbitros, para pasar este tiempo. Goleador de partido, me decías, Zamudio. Zamudio con 21. ¿Y el goleador de Suardi? Pautazo, 15. 15, bueno, están cerca. Pero Zamudio, un soberbio partido para él. Sobre todo el tercer cuarto que hizo Zamudio, llevaba 10 puntos en el primer tiempo, hizo 11, mantuvo esa diferencia. Él fue el hombre que mantuvo la diferencia y obviamente lo siguió acá arriba en el marcador. El resto lo acompañó, en el caso de Gerbaudo, de Borda, de Germán André, con goles, pero el que más aportó, el que más convirtió fue Nicolás Zamudio. Ahí están los protagonistas nuevamente, retornan al rectángulo de juego. Hace lo mismo Suardi. Se da reposición por línea final. Jugará el Pato Borda con Gerbaudo, que de paso hablan, ¿no?, con el árbitro. Ahí está, juegue, dijo el árbitro. Y se viene Gerbaudo, que todavía no lo agarró, ahora sí. Resta 8.43, 8.42. Para que termine el partido, el Pato Borda con la americana. Zamudio por el eje de cancha. André, el Pato Borda con el balón. La marca es de Pautazo. Pelota de Stigmayer por puerta de atrás. Gerbaudo la vuelve a sacar para Stigmayer. Ahí está Zamudio. Amaga, se manda, penetra por el medio. Lo marcan todos.
pero cobra falta el árbitro. Para mí no fue, pero bueno, estamos, lo vi aquí enfrente. Dos lanzamientos, falta de Cardani, llegó a la quinta. La quinta de Cardani y vendrá al rectángulo Ledesma. Mientras Columba le da indicaciones al Pato Borda. También hablaba con el Pato. Zamudio que está en la línea, manos arriba. Salió de esto de adentro, tac, tac y afuera. Erró Huracán. Zamudio que irá con el segundo lanzamiento que tiene a su disposición. Ahí está Nicolás Zamudio. Bota el balón, mira fijamente el aro, manos arriba, simple, simple, uno de dos. Será salida para Zubardi, 62 a 56, gana Huracán. Balón de Gandolfo, le amagaba a Gerbaudo, que le iba a ir por ese lado donde tiene la pelota. Gandolfo se queda sin pique, pivoteaba, la deja para Chico, Chico jugando con Grosso, la media vuelta y falta del Pato Borda, me parece. A ver... Sí, Fernando Borda la tercera. La tercera del Pato, reposición por el fondo para Zubardi. Dos faltas en equipo para Huracán, una por el lado de Sportivo. La tiene Gandolfo, Gandolfo que busca receptor, la sacará para Grosso. Grosso que la juega hacia el medio para Chico, que se manda, penetra, ve el espacio. Diga Candré, le robó la cartera. Técnico, sí, técnico. Señor. Se lo ganó Chico, increíble. Por quejarse, por pedir la falta, claro. le cobraron la técnica. Infantil, casi Chico. Ya está. Te sacaron la pelota, no te cobraron. O sea, no van a retroceder en el fallo. Aparte se la saca limpia para mi gusto. Porque se mandó y se le metió la mano y se la sacó. Simple del Pato. Simple de Borda. 63 a 56. Gonet a la cancha. Descansa Stigmayer. Afuera Chico también. Ingresó Rossi. Reposición por el técnico. Tiro, conversión. Reposición ahora el Pato Borda. 63 a 56. Ahí está André. Pelota de André. Se va a mandar. La deja para Zamudio. Zamudio que la saca para el Pato Borda. Borda que viene. Ahí está. Buscaba el doble. La mueve otra vez. Zamudio. El Pato. Stigmay. Germán André. Perdón. Con Cristal. Doble gol. ¡Qué golazo! Germán André con Cristal. Doble. 65-56. Lo que costó el técnico. Recuperó la memoria Huracán en ataque. La tiene Gandolfo. Gandolfo con la pausa. La va jugando para su compañero, la perdía ahora Ledesma. Bien Gonet ahí en la carrera para marcar y quitar la pelota. Reposición para que la juegue Gandolfo, 65-56. Van a quedar 7 minutos y medio de partido. Pautazo, la pide por allá Rossi. Pautazo para dos, doble. Doble de Suardi, doble de Pautazo. 65-58. Gerlaudo. 17 puntos para Pautazo. 17 puntos para Pautazo como marca Luis. La tiene Germán André que le iba a tirar de 3. El Pato Borda. Lado marca de Gandolfo. También de Pautazo. Se viene André. Ahí está en la zona pintada. Toma y hace lo bonito. Doble de Huracán. Medio gol de Germán André que le dijo toma y hace lo, no me defraude. Bajo las tablas. 12 puntos para Gonet. Gandolfo con el balón. Juega Gandolfo. Americana para él. Mandarina que viene para que reciba Ledesma. Ledesma que le va a tirar. Si va a elevar para dos. La sacan ahora. Puerta de atrás. Ahí está. Doble. Pautazo. Doble de Suardi. 67-60. Gana Huracán por 7. Gerbaudo que transporta la pelota. Llega, mira el panorama, la deja André para el Pato, lo manda para allá Gerbaudo, ya tiene Gonet, Gonet con Gerbaudo, Gerbaudo el Pato Borda, ahora solito André que le va a tirar para tres, triplazo, triple, golazo, le dije, le va a tirar y le tiró nomás, 70-60, diferencia de 10 puntos arriba, 6 minutos 15 para que termine el partido. Y claro, volvió a ser zona, André está enchufado, te mató. Golazo. Sí, mire. Germán André con la tranquilidad de ese triple suma 13 puntos, 3 faltas. Claro, Germán André llevaba 5 al término del primer tiempo. Así es. Claro, y ahora se lleva 13. Dos faltas en equipo para ambos quintetos, para ambos equipos. Dos faltas por un lado, dos faltas por el otro. Repartido el goleo en este cuarto, Zamudio, Borda, André y Gonet.
en el equipo visitante solo Pautazo y Gandolfo, pero Pautazo lleva 8 puntos en este cuarto. Se destaca. Rossi apareció en el primer tiempo y ahora Rossi no está. En el goleo, en el goleo. Claro. Sí, no ha aparecido como apareció hace un rato. Pero bueno, 70-60 está ganando el equipo de Huracán. 6 minutos 15 segundos van a quedar de este partido. Ahí está, lo vemos a los protagonistas. Zamudio, André, Gerbaudo, Gonet y el Pato Borda. Ahí está el Pato. Reposición desde el fondo para Suardi. 6-14, 6-13, 6-12. Pelota de el equipo de Suardi. El equipo visitante la tiene Ledesma. La marca de Gonet. Lejos lo sale a marcar. Ahora lo sigue también hasta abajo. Pelota de Rossi. Casi se le escapa. Se le escapó nomás. Luego Gerbaudo metió el manotazo y por eso es de Suardi. 8 segundos en ataque tiene Suardi. 8 segundos en ataque. 70-60, 5 minutos 59 en el poste bajo. Ahí está Rossi. 5-4. El tiro quedó cortísimo, pero había falta antes del Pato, me parece. A ver. Sí, señor, la guarda. La cuarta. La cuarta falta. Sería una baja importante si llega a estar expulsado del partido. No puede meter más la manito, gorda. 70-60, 5 minutos 56 segundos de partido. Resta Rossi, manos arriba, simple. Ahí está. Simple para Suardi, simple para Rossi. Volvió Luis. Apareció Rossi de vuelta. ¿Cuántos? 14. Busca el 15. Rossi, simple. 15 para él. Simple para Suardi. 70-62, 5-53. La tiene esa pelota a André con el Pato Borda, Borda con Gonet. Ahí la tiene esa pelota Gerbaudo. 5-44, pelón, balón para André. Ahí está, le va a tirar para tres el tiro que viene. La pelota que rebota en el sexto. Le va a quedar a Gandolfo. Y salida por el medio ahora. Le vendió un buzón al Pato y está el número 5. Pautazo, doble. Doble de Suardi. 70-64, se pone lindo el partido. A ver. Germán André, Gerbaudo. Gerbaudo, Zamudio, solo el Pato, solo el Pato, solo para dos, ahí está, doble. Doble de Borda, solo el Pato, le dije, doble. 15 puntos. 15 también. La niña bonita en los puntos. Para Borda. Borda está enojado con uno de los árbitros y le van a cobrar un técnico, sí, en cualquier momento. Y tiene cuatro faltas. Gandolfo para tres desde lejos. Rebota la pelota. Le bajó la mano en la cara casi. Pautazo. Y falta del hombre de Huracán. Lo saca el Pato a Zamudio. 15. Gonet. Gonet. Claro, pero antes hubo una falta. La cuarta para Gonet. Hubo falta del hombre de Suárez. Sí, totalmente, claro. Casi en la cara le bajó la mano. El Pato que lo levanta a sus compañeros, que no entren en el juego, que no entren en la pelea. El único juego que hay que entrar es en este. 72-64 está ganando Huracán. Resta 5 minutos, 2 segundos para que termine el partido. El Pato que intenta levantar al equipo. Pautazo que está en la línea, manos arriba. Erró Pautazo. Erró Pautazo y irá con el segundo lanzamiento ahora. Le dan la americana. Pautazo que está nuevamente frente al aro. Busca concentración bajo la silbatina. Ahí está, erró Pautazo. Bueno, sirvió la falta de Gonet. Por lo menos no le convirtieron los tiros libres. Gerbaudo, el Pato Borda. Borda que se enoja porque no hacen la jugada que marca el Pato. Ahí está Zamudio. Se viene Zamudio por el medio, corta. Saca la pelota para Nacho Gerbaudo. Se va a mandar, penetra solo. Ahí está, la deja servida. Erró Gerbaudo. Rebotó la pelota y le va quedando ahora a Gandolfo. Gandolfo que mete la pausa. Juega Suardi. Balón para Pautazo. La roba Gerbaudo. Pautazo que mira como que no sabe dónde está, ¿no? ¿De dónde apareció este? Claro, ¿no? Increíble a veces la parsimonia de algunos jugadores de Suardi. Y la gran vitalidad dinámica también de Gerbaudo para robar esas pelotas y aparecer. Falta de Pautazo, número 5, la primera para él. 21 puntos llega. 72-64 está ganando Sportivo Huracán, perdón.
Juega ahora el balón Gervaudo. Gervaudo André se postea a Zamudio a la media vuelta y está, busca el doble cuadra arriba con Cristal. Salió de adentro. La busca esa pelota y la gana Gonet. Pierden todas las pelotas estos muchachos de Suardi. Bien Gonet, ¿eh? Sí, igual bien Gonet. Fue al piso, se jugó la ropa. La tiene Germán André, el pase de pique y está Gervaudo. La saca el balón para que la tenga el Pato. Buscan doble largo. ¡Doble! ¡Doble de Huracán! 74-64. Suardi. Tac, 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 tac. Sí. Hubo mucho tac, 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 tac hoy, ¿eh? Gandolfo la deja ahora para Pautazo. Pautazo que se viene por la zona pintada. ¡Doble falta! ¡Doble falta a la línea! Ahora irá Pautazo. Pero es increíble, ¿no? Cómo se duermen así literalmente los hombres de Suardi en algunas pelotas que le roban Gervaudo o el Pato o Gonet. Bueno, todos le roban la pelota. Ahora irá la línea Pautazo. 23 para Pautazo. 74-66 está ganando Huracán. Pautazo, manos arriba, ro Pautazo. La tiene Gonet, es de Huracán. Reposición por el fondo, resta 3 minutos 46 para que termine el partido. Es Pautazo y otros cuatro. Sí, sí, Pautazo sí. Tiró, Pautazo fue al rebote, Pautazo convirtió. Sportivo Pautazo. En este cuarto sí. Balón de Germán André. Gonet, que buscaba por el medio. Le tocaban la pelota y es de Huracán. Y marcó Pautazo. También. Y lo marcó Germán André. Y ahora jugar André y la marca es de Pautazo, que tiene los brazos. Y André que va jugando con Gervaudo. Gervaudo con la americana. Balón que vendrá para Hernán Gonet, la marca es de Ledesma, el rebote, no, doble de Huracán, golazo de Hernán Gonet, 76-66. Séptimo doble de Gonet. Balón de Pautazo, salga la pelota para Gandolfo, triple de Suardi, que por lo menos los mantiene en el partido con ese triple. Gervaudo frena, baja unas marchas. Pueden regular el partido porque gana el encuentro 76-69. Resta 3 minutos exactos ahora. Ahí tiene el Pato Borda, André que venía por el medio. Hay falta de Grosso. El 4 sobre Zamudio. Así es. ¿Cuántas tiene Grosso? La segunda. Tiene falta para dar. Es así, mire, ¿no? Sí, sí, la segunda. Sí, aquí también marcado en la mesa. Juega André, la tira por arriba para el Pato Borda, 14, 13, 12 en la posesión. La tiene André, el pase para Zamudio. El Pato Borda que juega en el poste bajo para André, para Gonet, perdón. La tiene el Pato, ahí está, le tiene que tirar, lo tapaban a Borda. Un segundo, tira, rebota la pelota. El balón que rebota. Porque... ¿Quién lo tapó a Borda? Pautazo. Pautazo. Sí, Pautazo. Pautazo está en todas. Porque... La marca del Pato es Rossi, pero bueno, en este caso también el Pautazo. Saca la pelota en el fondo, Grosso, la tiene Gandolfo ahora. Gandolfo que va a perder la cortina de Grosso, Grosso que apenas se pone el cuerpo. La tiene Gandolfo, la deja para Pautazo, a ver con esta. Amaga, se manda, penetra, la pierde, pero hay falta antes de Germán André. La cuarta para Germán André. A la línea irá Grosso, 76-69, Vacinos en un ratito al rectángulo. No, Pautazo. Y Pautazo que va a la línea. Pautazo se puso el equipo al hombro en este último cuarto. Sí. Pautazo que está para el primer lanzamiento. Huracán realizó un cambio, ingresó Sinos y se retiró Germán Andrés. Simple de Pautazo, el primero dentro. Sí, sí, simple. Para Sportivo Suardi. 76-70. Solamente 6 puntos arriba Huracán. 2 minutos 29 segundos van a quedar de partido. Pautazo, manos arriba. Sí, 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 sí. Simple 2 de 2. 76-71. Sale Gervaudo. Por el medio se viene, la marca era de Gandolfo, la deja para Sinos. Gandolfo que lo marca Sinos. Gonet con el Pato Borda. Rossi que le extiende la mano. La juega para Zamudio en el poste bajo. La marca es de Grosso. Zamudio que ahí está con juego de piernas. Buscaba el doble. No consigue. Sí, la falta. Era la línea Nicolás Zamudio. Falta de Grosso. De Ledesma. De Rossi, perdón. De Grosso. De Grosso. Entendí, Rossi. Ahí está en la línea Zamudio para el primero de los dos lanzamientos.
2 minutos 14 segundos van a quedar. Zamudio, manos arriba, simple. Sí, 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 simple. Simple para Huracán, simple para Zamudio. Irá con el segundo lanzamiento. El hombre huracanista, el árbitro que le da algo, le dice a Grosso, le explica. Algunas dudas, preguntas de cuáles son faltas y cuáles. ¡No! Zamudio, sí. Zamudio, sí. Sí, sí, simple. 78-71. Gana Huracán. 2 minutos 7, 2 minutos 6 para que termine el partido. Balón de Gandolfo. Se muestra ahora Grosso a buscarla a domicilio. Viene Pautazo. Pautazo con la americana. La marca del Pato Borda. Se viene con el balón ahora jugando nuevamente Grosso. Grosso que la regala. La deja para Gerraudo. Se va, camina al gol. Ahí está. Doble de Huracán. Doble de Gerraudo. Aprovechó el error garrafal del hombre de Suardi. Y gana 80-71, resta 1.49 minutos. Y repasamos detalles. La rapidez de Gerbaudo para meter a manito e irse. Bien Gerbaudo, atento ahí para no perder. Pellizcó esa pelota. Sí, ¿eh? La robó bien. Sí, sí, séptimo punto. Pero lo que ha robado, lo que ha recuperado Gerbaudo, las asistencias que dio y convirtió 7 puntos. Sí, no, ahí es, bueno, siempre, pero hoy más que nunca, pases, buenos pases filtrados, gran visión, gran dinámica. Bueno, lo de siempre de Gerbaudo, de gran partido y no tanto goleo, no siempre el goleo marca el buen partido y este es el ejemplo más claro. 80-71 está ganando Huracán, los dos ya están en penalización. Prácticamente Gerbaudo jugó los 40 minutos. Sí, no ha salido. Y mirá vos, fíjate, falta 1 minuto 49. Robó una pelota y la velocidad con la que salió, sí, tremendo. Una lechuguita. Es como si recién arrancara el partido. Una velocidad terrible. Estado físico bárbaro. Sí. Bárbaro. Por eso sí, él le saca provecho a esa ventaja que tiene él. Y se nota. 80-71 en penalización ambos. Como les digo, ya está Huracán, Zamudio, André, Gonet, Gerbaudo y el Pato Borda aquí. Por el lado de Suardi. Rossi, Gandolfo, Grosso, Ledesma y Pautazo. Reposición lateral, restará 1 minuto 49 segundos exactos y 0 décimas para que termine el partido. La viene a buscar Gandolfo por el eje de cancha, le va a tirar desde 3. Pero desde lejos, triple. Triple de Gandolfo, buena conversión para él. 80-74. Gana Huracán. 1.40, 1.39. Pelota de Germán André para Zamudio. Zamudio que la deja para Gerraudo. Gerraudo que busca el doble largo. ¡Doble! Doble para Huracán, doble para Gerraudo. Si algo más le faltaba era convertir. Ledesma. Grosso. Grosso Ledesma. Ledesma que se manda. La deja para Grosso. Zamudio que lo marca. Rebota la pelota en el nombre de Huracán y es de Suardi, dice el árbitro. Cerquita de la acción, cerquita de la jugada. 1 minuto 19 segundos para que termine el partido. 82-74 gana Huracán. Le tiene Ledesma, se planta para 3, desviado el tiro. Recupera Grosso en la zona pintando, lo marcan 4, le quitan la pelota. Salida de André, la pierde André, ahí está Rossi. Doble falta. Doble falta cuando Germán André sacaba la pelota. Rebotó en un hombre, quedó la pelota hacia arriba, cayó en la zona bajo el cesto. Y ahí le cometieron doble falta y terminó en doble y va a la línea el hombre de Suardi, que es Rossi. La falta fue de Gerbaudo, la tercera. Eran 4 jugadores de Huracán para salir ahí y la tiraron para arriba. Sí. Mira. Y al medio. Por eso, sí, hicieron todo mal. Rossi que está en la línea para el primer lanzamiento. Va, el único, ¿no? Para completar jugada de 3 puntos. Ahí está Rossi, manos arriba. Un suspenso afuera. Y la pelea Ledesma y es de Huracán. Es de Huracán, dice el árbitro. 1 minuto 6 segundos para que termine el partido. 82-76. A ver. Hay minuto. Pide Columba. 1 minuto 6 segundos. Van a quedar para que termine el encuentro. Bueno, Columba ahora nos va a llenar de minutos. Este minuto 6 de juego van a pasar en 10 minutos.
Pero bueno, obviamente es la táctica del técnico. Totalmente. Para acomodar bien el partido. Exactamente, porque era una salida complicada, lo estaban asfixiando Huracán. En la salida inteligente el técnico pidió minuto. Además, porque tampoco llega una tanta diferencia. Si hay algún error o alguna equivocación y si hay conversión de Suardi, se acerca. Y falta todavía. Huracán tiene que seguir solo los 24 segundos, tratar de convertir. Seguramente el equipo de Suardi va a salir a cortar. Seguramente sí, porque no tiene tiempo. O sea, está a 6 puntos, pero a un minuto 6. Claro. ¿Cuánto lo va a dejar jugar? ¿Lo va a dejar jugar 20, 24 segundos? No, por eso. Sería mucho dejarle jugar. Si Huracán juega toda la posesión, quiere jugar la posesión completa, Suardi no tendría que dejarlo, ¿no? Por la cuestión de tiempos. 82 a 76. Los protagonistas que retornan al rectángulo. Moverá André desde el lateral. Juega Germán, a ver quién se muestra y viene para Hernán Gonet. Y ahí van a cortar, tal cual como dijo Luis. Falta del 4, de Grosso. ¿Cuántas? La cuarta. En Capilla, el 4. Otro que está en Capilla es el Pato Borda, también con 4 faltas, pero la ha sabido cuidar. Germán Andrés con 4, Gonet con 4. Ahí está Gonet con el lanzamiento simple. Sí, 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 simple. ¿En qué momento convierte lo simple, Gonet, El primer simple del partido. Para él. 15 lleva, 15 puntos. A ver, busca el décimo sexto. Ahí está, erró. Salida rápida ahora para el equipo de Suárez. Se viene Ledesma raudamente por el medio. Falta de Zamudio. Ahora, el jugador lo espera. No, de Gonet. De Gonet, la quinta, afuera. Me pareció más falta de Zamudio, pero Gonet también lo venía siguiendo. A la línea de Ledesma, 83 a 76, marcador de partido. Se viene Stegmaier por Gonet. Buen partido de Hernán, con 15 puntos. ...83 a 76, a la línea va Ledesma. Con el primer lanzamiento. Manos arriba para él. Simple. Simple para Suardi. Simple para Sportivo. 4 puntos para Ledesma. 83 a 77. Va Ledesma nuevamente. El Pato Borda. Se puede, como hizo el Pato, ¿no? Usted lo vio, ¿no? Sí, sí, sí. Nunca lo vi, ¿no? Lo que hizo Borda. Antes de que la pelota llegue al sexto, se le puso enfrente. Lo empezó a marcar y no dejarlo pasar. Tiene que hacer el de al lado. Perdió la pelota Borda, lo encerraron y perdió. Perdió la pelota. Perdió la pelota Borda, reposición para Suardi. 53 segundos, 83-77, se viene Rossi, busca el doble. ¡Doble falta! ¡Doble falta! 83 a 79 y tiene un lanzamiento Rossi a 50 segundos, ¿ve? ¿Por qué le decía? Cuarta falta de Gerbaudo. Y qué vital en los simples de Gonet. Y Rossi suma 19 puntos. A ver, Rossi. Irá la línea, Rossi, manos arriba. ¡Simple! Sí, 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 simple. De Sportivo Suardi. 83-80 y minuto. La pide Columba. Como les dije, ahí está. Vital, importante minuto también para acomodar las cosas. 50 segundos, 83-80, gana Huracán. Se puso lindo el partido para el neutral. Juan, un final de campanilla, Sí, sí, final no apto para cardíaco, este cuarto. Quizás hasta impensado, porque hoy la reacción que había tenido el equipo era Pautazo, pero es... esa dinámica, esa fuerza, Pautazo se la fue contagiando a los otros. Y apareció Rossi. Cuando hace un rato no aparecía. Exactamente. ¿Cuántos puntos tiene Rossi? Rossi tiene 20. 20. El goleador del partido es Pautazo con 25, seguido por Zamudio que tiene 24. Exacto. 83 a 80 gana Huracán. Pero bueno, quizás ahora Huracán mete dos triples, gana por 10. Esa.
esa presión que le hizo recién el equipo visitante, le hizo perder la pelota. Huracán no supo resolverlo. Pero lo que quiero decir, si ahora quizás Huracán mete dos triples, gana por 10. Ah. Pero le está pasando esto seguido. En el último partido le pasó lo mismo. Ganaba por amplia diferencia y termina comiéndose las uñas. Pasa que es lógico que el equipo contrario busque el triunfo también. Esa reacción. Porque no hay un quiebre en el juego todavía. Sí, nunca, es verdad. Tampoco, como siempre te dije, nunca lo quebró. Siempre estaba ahí 10, 8, 9, 10, 12 puntos. Pero no más de eso. Bueno, contra el Cáceres llegó hasta 19 y de igual manera estuvo así. Sí, viene Germán André. Hay falta, dice el árbitro. A la línea irá André. 43 segundos van a quedar. El 4, Grosso. A descansar, Grosso. Se va. Quinta. Dice, yo tengo 5, che. Y sí, mira la mesa, Grosso, como diciendo. ¿No? A la cancha vendrá Chico, que tampoco tiene muchas faltas para dar. Grosso, Chico tiene 4. 9 puntos para Grosso. Manos arriba de André. Erró Germán André. Erró el primero. A Germán André le gusta tirar de 3, ¿no? Claro, no, estos son fáciles. Germán André ahí está, manos arriba. Erró también. Y la tiene Gandolfo. ¿Qué? Dos tiros libres cerrados. Gonel, que no se esperaba, convirtió y este erró. La buscan todos, erró. Suardi. Falta en ataque. El 14. De Rossi. La segunda para Rossi. Pero Suardi no ha aprovechado todas las oportunidades. Son. Cuando tienen la posibilidad de ir, cometen faltas increíbles. 83-80, 36 segundos van a quedar de partido. Tienen que cortar por eso. No hay otra. Pero ahí en el ataque. Pasa que tienen los segundos contados. Claro, y fue un ataque sucio también. El Pato Borda. A ver, el Pato este no erra. Simple. Sí, simple. Simple para atacar. 84-80. Irá la línea. Otra vez el Pato, manos arriba, erró. La busca Ledesma, salida rápida de Gandolfo, 84-80, 33-32 segundos. Pelota de Ledesma, la deja para Pautazo, se planta para 3. El balón que rebota, la pelean todos. Van Ledesma con Gerbaudo. Se agarraron, se abrazaron, lo tiró al diablo el Ledesma. Gerbaudo, que mueve la cabeza, acomoda las ideas. Será salida para Huracán, 25 segundos, una posesión y algo más. A ver si Huracán puede salir de este ahogo. A ver, Gerbaudo, que va a jugar por el fondo. La viene a buscar Zamudio. La tiene Zamudio. Le metió en la mano. ¡Qué cachetazo! A ver, Andrés, que se cae. Hay falta antes. Le piden la falta. Zamudio que lo corre. Falta del número 13, Ledesma. 20 segundos van a quedar. A descansar Ledesma. Llegó a la quinta. 20 segundos, 5 décimas, 84-80, gana Huracán y va a la línea. Rosolo antideportivo. No, le dice, no tocó, no. Eso con intención. Vale, disculpe, don Bernacci, eso es falta antideportiva. Ahí está, simple. Gandolfo, que algo le putaba al árbitro. No camina, no, le dice el árbitro. Germán André, que convirtió el primero, ahora va por el segundo. A ver. Bueno, Columba, que estaba ahí en el medio. Claro, tiene 4 jugadores en el rectángulo. Le falta uno. Claro. Y se vendrá Cadillac. Ahora. Le faltaba uno. Ahora me metes, dice Cadillac. Y sí, 20 segundos. Está como One Chop el otro día en la final, ¿no? Ahí está Germán, simple. Sí, simple. Salida rápida de Suardi, la tiene esa pelota Rossi, el 1 contra 1 frente a Gerbaudo, le va a tirar de 3, 15 segundos, 14, Gandolfo, le cometen la falta. Cadillac ni se movió, no quiere transpirar, parece. Stigmeyer, que se enoja técnico con Gandolfo. Técnico Stigmeyer. Porque le pegó en la boca. El 14. Técnico del 14. Ahí también habla el Pato Borda con Rossi. Bueno, Stigmeyer entonces hay que agregarle 2 faltitas. Una falta y un técnico, 2.
Claro, acusa un golpe de Gandolfo. De Gandolfo, claro. Ahí está Gandolfo, manos arriba. Salió la pelota. Salió de adentro. Se movió, bordeó el área y terminó cayendo afuera. Increíble. Giró, giró, giró. Ahí está Gandolfo, manos arriba. Tac-tac afuera. Se da reposición para el equipo de Suardi. Kalijak, que va a jugar desde la mitad de la cancha. Tiene uno más. A uno más, perdón. Y claro, por el técnico. Por el técnico. Pautazo ahora. Pautazo que va con el lanzamiento simple. Sí, 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 simple para el Sportivo. 86-81. Gana Huracán y va a ganar. 13 segundos van a quedar. Kalijak juega la pelota con Rossi. Pisó línea. Pisó línea. Cuando era falta de Stigmayer, ¿eh? Sobre Gandolfo. Lo empuja Stigmayer para Rossi, que pise de línea. Salida del Pato Borda, 8 segundos, 7. Gerbaudo la tiene André. La cambia por este lado para que venga el Pato Borda a buscarla. Falta de Rossi a la línea. A falta de 3 segundos. Ya ganó Huracán. Es solo cuestión de ver de por cuánto. 86-81. Gran victoria esta, Luis. Gran victoria, digo, Luis, ¿no? Sí, señor. ¡Ja! El técnico visitante, ¿cómo está? El Pato Borda, ahí está, manos arriba. ¡Simple! Sí, 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 simple. Simple para Huracán. Cádiz, que habla con André. Le ha preguntado por qué no jugó, ¿no? Simple también del Pato, 3 segundos, 2. Y sale, le va a terminar. Y ganó Huracán, como les digo. Solamente quedaba ver la diferencia. Ganó Huracán, 88-81. Gran victoria, importante y vital frente a Sportivo Suardi, 88-81. 31 puntos tenía Huracán, 30 Sportivo. Y ahora esta victoria lo aleja un poco más. Vamos con los detalles, números, y luego vamos con las notas. Luis, miren. Lo estoy mirando el técnico, mirá el técnico visitante. Le dijo de todo a Mosellio. Vamos con los números. Y Gerbaudo en Huracán, 9 puntos, 4 faltas. Sinos, 5 puntos, 3 faltas. Zamudio, 24 puntos. Borda, 20 puntos. Germán André, 15 puntos. Gonet, también 15 puntos. Bueno, en la visita, Grosso terminó con 9, Pautazo 26. Goleador del partido y del juego. 11 puntos para Gandolfo, 4 para Chico, 7 para Cardani, 4 para Ledesma y 20 para Rossi. Ahí están los números, detalles del partido. Vamos ahora con las notas, jugador del partido, y ya volvemos. Estamos con la figura de Huracán, recolectaste 25 puntos. ¿Qué análisis me podés hacer de esta victoria? Venían de perder de visitante, pero acá de local se hacen fuerte. No venía esta victoria, era una final, como fue entostado acá de local, porque estábamos peleando entre 4 equipos, hay 3 lugares. Y Suardi venía el más complicado que todo, y esta final era una victoria para sacarle 2 partidos, que es casi básicamente... que clasificamos a los playoffs, nos falta un partido, 2 partidos más en las parejas y acá de local, para significar las posiciones, que nosotros queremos tener la ventaja localía en los playoffs. Así es, ustedes estaban con 31 puntos y 30 tenía Suardi, así que sacaron diferencia. Y también hay que esperar un resultado si le quitan a Santa Paula de Galvez o a Atalaya de Rosario esos puntos que también lo benefician a ustedes. Sí, ya le sacaron 2 puntos a Atalaya, quedaron atrás de nosotros también. Santa Paula está muy igual de punto con Santa Paula, no sé cómo salió hoy, y bueno, podemos estar tercero. Nuestra meta es salir tercero o cuarto para tener localía, esa es la meta de nosotros, y bueno, la estamos cumpliendo a poco, que es los partidos de local que nos queda para poder lograr ese objetivo. Huracán empezó bien, de la mejor manera, sacaron diferencias, se acercaba Sportivo Suardi a 2, a 5 puntos, y con Atlético de Tostado pasó lo mismo, en el final se puso picante y áspero. Sí, errores de nosotros, el último, que en esta parte, en esta época ya no lo tenemos que cometer más. Bueno, es cuestión de corregir nomás y de cerrar mejor los partidos, que no se nos achiquen tanto la brecha cuando le saca 10 puntos.
Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Dale, muchísimas gracias, hasta luego. Dale. Estamos con Fernando Borda, la figura acompañando a Zamudio, que recolectó 25 puntos, vos 24. ¿Qué análisis me podés, 20, perdón, qué análisis me podés hacer de esta victoria? Bueno, ahora, la verdad que ahora estamos medio todavía en caliente, la verdad que era un partido duro para clasificar, teníamos que meterlo, más de local, porque ya habíamos perdido varios partidos de local y bueno, era como una final para nosotros, la pudimos sacar adelante por ahí con algunos errores, también el equipo estaba medio corto por ahí, y así que bueno, lo sabimos llevar hasta el último cuarto y lo creo que lo cerramos bien por ahí con algunos errores, pero bueno, la suerte por ahí nos ayudó un poco. Con Luis, con mi colega, decíamos que Huracán hace la diferencia cuando mueven la pelota durante los 24 segundos, la pivotean de lado a lado y convierten en los últimos 2-3 finales, y creo que ese es el juego que tiene que mantener. Huracán aparece por momentos y por momentos decae ese ritmo. Sí, tenemos altibajos, por ahí nos pasamos bien la pelota en ataque, hacemos 7-8 pases y llegamos al gol, por ahí se nos arriman los puntos y empezamos a volver locos, todos, yo me incluyo. Y bueno, empezamos a cometer errores, pero creo que cuando el equipo se empieza a pasar la pelota y empezamos a tener goles todos, somos difíciles de defender también. Así que hoy, mientras lo hicimos, creo que sacamos una buena diferencia. Se lo pregunté a Zamudio también, con Atlético de Tostado, empezaron bien el partido, sacaron diferencia, ahora con Sordi también, pero en el final se les achica la diferencia y se ponen ásperos los partidos. Sí, la verdad que estamos sufriendo todos los partidos, el último cierre, creo que también... la falta de un equipo corto también, las piernas, y bueno, tenemos que tratar lo más grande de llegar con más oxígeno, que somos los que tenemos más cabeza, que los más chicos que pueden cometer errores, pero bueno, como te decía, creo que tenemos que aprender de eso, de cerrar mejor los cuartos, y bueno, y si siempre que lo cerramos bien, nos llevamos el triunfo. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones, éxito para las últimas dos fechas que quedan. Bueno, muchísimas gracias y gracias por acompañar siempre al básquet. Y nos quedan dos finales para ver cómo podemos clasificar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Julián Sinos, ¿qué análisis me podés hacer de esta victoria de Huracán? No tuviste mucha suerte con los triples, vimos que probaste varios, pero metiste uno, ¿no? Entró uno, pero estamos mal, estamos peleados con el aro, ya nos vamos a mirar. Nada, mucho huevo el equipo. La verdad, saca adelante todo lo que le pasa o las contras que tiene, lo saca adelante y se demuestra en la cancha. Cada vez que entra cualquiera, sea desde un juvenil hasta un mayor, entra y pone el 110%, que eso nos sirve siempre. Venían de perder de visitante, gran victoria ante Atlético de Tostado. Esta victoria, ¿qué significa? Una final, le quedan dos más todavía. Y sí, es una final. Ahora estamos un poco más tranquilos, pero no hay que nunca... No hay que bajar los brazos, así que nos quedan dos finales más y bueno, escalar más posiciones. Decíamos, hablábamos con Pato y también con Zamudio, que el juego de Huracán es mover la pelota, agilizarla durante los 24 segundos y es ahí donde saca diferencia. ¿Ustedes creen que es así? Por ahí bajan obviamente el nivel, pero depende del partido. Sí, el tema nuestro es pasar la pelota. Por ahí influye mucho el cansancio, tenemos muchos jugadores que juegan los 40 minutos, que eso, llega al último cuarto, no tienen pierna los chicos. Entonces, bueno, buscamos pasar la pelota para que no siempre uno sea el que la tire o algo. Así que ahora nos está saliendo bien, esperemos seguir así. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien, ahí está, luego de las notas, vamos cerrando nuestro trabajo en este partido, que fue victoria 88-81 de Huracán frente a Sportivo Suardi. Lindo encuentro, vinimos a ver esto y bueno, nos dieron eso. Vibrante y áspero sobre el final, lo ganó bien. Huracán 88-81, le permite irse a 33 puntos, ha quedado con 31 puntos el equipo de Suardi. Huracán ahora visita a las parejas y cerrará su participación en esta etapa regular, recibiendo a Central Argentino Olímpico de Ceres. Dos paradas difíciles, las parejas y acá con el puntero, porque encima de visitante las parejas y aquí en tu casa, pero el puntero. Así que nos encuentros a ver, se va a medir Huracán, ¿para qué está en este torneo? Mile. No, nada más para agregar, como decía Luis, un partido lindo, áspero, y sobre todo Huracán hace la diferencia cuando mueve la pelota durante los 24 segundos, donde pone ritmo, donde aparece la agilidad de los jugadores. Se tiene que mantener eso y para mí que los partidos van a ser un poco más fácil, ¿no? Así es, sí, si mantiene la base, si es el Huracán que conocimos, le va a ir todo mejor. Así que bueno, muchas gracias, ponemos punto final. Ha sido un gusto y nos volveremos a encontrar cuando Huracán reciba al mejor jugador
de la División Santa Fe del torneo federal que hoy es Central Argentino Olímpico de Ceres. Gracias, Mile. Gracias, Rodri. Gracias, Luis. Y también a Luchi Escobar. Ahí está. Muchas gracias. La próxima vez que estaremos aquí será para recibir al puntero. Aquí en el 12 de junio para cerrar la última fecha de la fase regular. Muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Chau, chau.